¿Arranca o no arranca? ¿Vos qué decís, Salud? ¿Arranca? A ver, che. A ver si arranca. Uy, ya está arrancando. Uy, ya Hola, arrancó. hola. Buenas, buenas. Bueno. Buenas. ¿Cómo anda la Vos puse en blanco y negro, tipo? boludo. No me avisaste. ¿El qué? Ah, Es yo verdad. puse blanco y negro. Pero no sé si vos ponés. Che, vos Sí. sabés que yo noté que el chat se ve re mal. Ah, sí. En el video, sí. Eso, a ver si lo voy a poner 1000 acá. No sé cómo hacerlo. ¿Sabés que yo te iba a decir la otra vez? Pero para la próxima, que Sí. quizás el bloque de Stream Tower de la derecha, Sí. Sí. si no estaría, podrías agrandar más la pantalla un poquito, Es que porque ya claro, está en el de realidad arriba. está pensado porque... Sí, podría poner la pantalla... Ya después lo voy a cambiar eso. Porque digo, como ya está el de arriba, el Stream Tower, Claro, sí, o doble sea, stream para tower. que... Lo que pasa es que no da la dimensión. No, no da la dimensión del zoom, pero me parece que ahora se lo voy a acomodar después. Bueno, ahí estamos con el chat. Paito no cumplió hoy, no mandó su dibujo. Ya Dijo arranqué. que se metía más Pero dijo que tarde. se mete, Pero claro. ¿por qué se mete más tarde? No me dejaste terminar. Pará, hermano. Bueno, tarado. Paula Fernández, ¡olis! Muy grande, Hola, Pau. Qué grande Pauli. la Pauli, che. Tremendo día hoy, boludo. Hay que estar un domingo acá streameando, ¿eh? Esto lo hacemos. Yo estaría en la playa. ¿En ¿Ah, serio? Qué sí? Ah, mentiroso. ni en Si no sos de la playa pano. vos. Mirá, este año fui una sola vez después de 3 años a meterme. Sí, yo no. Nosotros no vamos nunca a la playa porque tenemos un camping del sindicato. Ah, Ah, suena tenemos cheto un esto. camping nuestro. Nosotros tenemos nuestro camping y ahí es donde vamos nosotros, ¿entendés? No, el sindicato de, bueno, mi laburo tiene un camping, un complejo ahí en Santa Clara. Y sale dos, en realidad para nosotros es gratis. Pero si yo, hasta 5 personas podemos llevar y sale 2 mangos con 50. Y está bueno, boludo. Está re lindo. Zarpado. Pileta, todo. Asadores, entre otras Bueno, cosas. nos invitás entonces en ¿Y verano. sí? Sí, papá. Che, mirá, tenemos flequillo No, yo casi quiero igual. empezar a ir a la playa este verano igual. Me tendría que acordar flequillo como Alucard, dicen ustedes. No, ¿Podría? boludo, mi flequillo es una mierda. Pero bueno, es lo ¿Podría que cortarme el flequillo como Alucard? Se quedaría raro, ¿sabes? ¿Que seamos iguales? Alucard Pasa que mi es pelo es medio. una verga. Es inflado mi pelo. Para mí algo es medio tu hermano menor. Nos ¿Sí, parecemos no? un toque, somos medio medio. Yo soy más negro. No Vos sos como sé, más. ¿eh? Yo soy más Vos sos más fachero. marro. Yo soy más fachero. Más rock. Tengo más mandíbula. Claro. Más carretilla. Por la. ¿Qué iba a decir? ¿Qué? Che, bueno, la palabra de hoy es Toad. ¿Tenés algo para decir al respecto de eso, Alucard? ¿Tenés algo para contar? Me da miedo. Terror a los sapos. Pero no, mira mi sapito. Toadfobia. Ah, qué bonito. Ah, pero es un gatito disfrazado de Un sapito, qué gatito bonito. disfrazado de sapito, boludo. Qué pilla que es. Ya fue, ¿o no? Yo Vale. voy a hacer, Sí, más vale. siguiendo con la historia, voy a hacer como que hay unos sapos que son acróbatas y que pueden hacer parte del show. Entonces, Los batletó todas. los Battletoads. Uno ahí con campera de cuero. Zarpaban batritada, perro. Mentira, colgala. Ah. Sos re Battletoad al final. Vos ya sabés qué vas a hacer a Lu. Más o menos, sí. Resultaste terrible Battletoad. Hoy sí estoy con las ideas, ¿O Krieger. estás inspirado? En realidad la inspiración siempre está igual. El tema es saber qué hacer. Claro. No, es que hay un día que no. Ah, yo hay días que estoy menos 10. Oh, no me Ay, puedo. sí, a mí me pasa también, pero es en base a lo que, a la idea. Si ya tenés las cosas claras, como que vamos a dibujar. Ya fue, claro. Te Claro. metes y a que Si no hay fluya. nada en la cabeza, es como, la con. Ahí sí, como que. Más o menos. Se hace más difícil, sí, es cierto. Podemos Very difficult. empezar. Vamos a arrancar, arranquemos a dibujar, por así arrancamos y no Mirá esta nos. remera, Flash Cookie, pa. ¡Boludo! ¡Che! Vos sabés que me gustaría poder hacer diseños así, de remeras, pero no sé. Se dice Igual una remeriles. poronga, Flash Cookie. O sea, la calidad de remera está La calidad de remera increíble. está buena, ¿eh? Sí. No te Ah, des. va, en realidad yo creo que hay que saber adaptar el diseño a Flash Cookie.
Claro. Yo no. Primero, Flash Cookie, ya te lo voy a contar a Lucas. ¿Me contás? Flash Cookie es una plataforma en la cual vos podés vender productos. Sí. Con tus diseños, ya sea remeras, gorras, platos. Vos te creas tu perfil. Sí. Ofreces el producto, ellos te ofrecen mockup, todo. Y ellos te producen. Todo, qué, digamos. Qué piola. La gente compra por ahí por la página, ellos se encargan de la producción y a vos te llega un porcentaje. Es el creo clásico print on demand. ¿Está bueno eso o no? Está bueno, yo creo, pero desde mi humilde opinión tenés que tener como una buena base de una buena comunidad, digamos. Ah. Para, si querés tener varios ingresos bastante altos. Claro, para que te rinda. Para Paula que te compre, dice, porque es un poquito carito. Sí. Pero la calidad es increíble. El tema es que tenés que tener gente que te compre, porque el porcentaje que te queda es muy bajo. Sí, sí, no, vale. ¿Y qué tipo de productos te hacen? Remeras, creo que tenés platos, stickers, camperas. Es print on demand, el clásico print on demand. Ahí Paula Fernández pregunta, ¿es tipo Society Fix? Y sí, es básicamente lo mismo. Ah, desconozco. Es prácticamente the same. A mí me pasa que yo no sé diseñar pósters. Me compré unos cursos ahora porque quiero aprender a diseñar pósters y etiquetas, porque yo lo que acostumbro a hacer para etiqueta, cuando me piden, es la ilustración, pero después alguien la diseña. Y tengo ganas de saber hacer eso. Porque me gusta. Siempre me gustó hacer diseño para remeras, pero nunca supe cómo integrarlo, ¿viste? Cómo... ¿Y tu estilo va para el diseño de remeras? Sí, pero no. Bueno, sí, pero no las negras, por ejemplo. ¿Cómo integrarlo a qué? Claro, ¿cómo darle ese formato de remera? Es como que no. Pero no es muy difícil. Yo te ayudo. Haces cualquier diseño y queda ahí. Claro. Yo te ayudo si querés. Y listo. Ustedes lo dicen como si fuera de rifa. Y es re fácil, boludo. Papá. Es re facilito. Lo único que tenés que tener son ganas. Lo único que tenés que hacer es ponerle un poquito de voluntad, ¿sabes? Es como que automáticamente mi cuerpo detecta que es domingo y te dan ganas de tengo dormir, toda la paja del mundo, boludo. Claro. Te dan ganas de estar acostado mirando una película. Uy, hace un montón que no me siento de una peli, boludo. Ay, no sé si así. Estoy bastante complicado el laburo. Te voy a contar una cosa, y esto le... Salud, amigo. Gracias. Y esto va para todos los que estén mirando, que estén trabajando o busquen trabajar esto. De la ilustración, del dibujito. Ayer le mandé a los chicos, porque este día 8 del Inktober es el primer día de la segunda semana, o sea, ya, ¿cuánto sería el porcentaje de Lucar que estamos haciendo? Más del 20% creo. Sí, bueno, poner más del 20% del Inktober lo tenemos hecho. 7 días corridos, y ayer me armé como para irlos viendo todos, ¿viste? ¿Qué es esto, Cube? Hola, Abby. Hola, Abby. Oh, estoy un dolor de cuello. Bueno, la cuestión es que me miré cómo tenía en una hoja todos los dibujos que ya había hecho. Y sí, a la vez estoy trabajando para un libro de un chabón, así como vos también, Lucas, estás laburando para un libro. Ahora contarás. La cuestión es que hoy me puse a ver todo lo que ya tenía hecho para ese chabón. Sí. Porque voy por lo separamos en etapas para hacerlo, ¿viste? Lo separamos en etapas de 8 ilustraciones cada etapa, y son 2 ilustraciones por semana. Lo cual es bastante lento para lo que requiere el proyecto, pero bueno, no importa. ¿Cuántas ilustraciones son por semana, perdón? 2. 2. Y, o en sea, son 8 al mes, básicamente. Bueno, pero eso es porque vos tenés muchas cosas para hacer también. Claro. Sí, y porque no quiero dejar de agarrar laburo. Claro, eso también. Entonces, la cuestión es que agarro y le digo... Bueno, hacemos esto, ¿no? 8 ilustraciones por mes, 2 por semana. Y vamos por la etapa 3, así que 8 por 3, 3 por 8, 24. Tengo ya 24 ilustraciones terminadas de ese libro. Y después me puse a pensar, boludo, cuando termine el Inktober voy a tener 31 ilustraciones, o sea, un libro de 31 ilustraciones.
suyas, sí. Es un montón, boludo. Es una banda, boludo, es un montonazo. Está buenísimo, así que nada. Por está... eso digo que... O sea, si llegamos a terminar lo que vamos a hacerlo, va a ser una... como ganar el mundial, creo yo, ¿no? Sí, pero vamos, yo la otra vez cuando lo había hecho, viste, como que tenía que ilustraciones de 15 minutos, ilustraciones de 10 minutos, claro. Tenía de una hora, no es lo hora, mismo darle un propósito al Inktober. Y nunca le había dado un propósito, siempre era como a ver qué me pinta dibujar hoy, pa, y lo dibujaba. Y ahora fue como que dije, bueno, che, quiero armar un, como un librito. Ah, yo lo estoy haciendo medio así nomás. Y estoy mirando, igual está zarpado lo que estás haciendo, no digas así nomás. Mal, dice así nomás. Pero chico, bueno. Gracias, los quiero. Esa es la capa, es terrible. Esa es la capa y es terrible capa. Uy, ¿no? Se están cagando a paro los gatos, ven. Che, acá Gaby pregunta cuál es la palabra de hoy. La palabra de hoy es toad, que sería sapo. Sapiño, un sapiño. La cuestión es que, bueno, hola Gerba, querido. Tengas muy buenas tardes, feliz domingo para vos y todos los que te conocen. Nada, la cuestión, ¿qué hace Genji, querido? Che, Genji, ¿viste que hay unas imágenes hechas con inteligencia artificial de Berserk como si hubiera sido una novela de fantasía de los años 90, pero distinto? Después te lo busco, boludo, te lo voy a mandar. Perdón, Sí, sí, no, Pauli, pasa nada. Gracias. No, está precioso todo naranja, lo que estás haciendo, Maru, pinta, dice Pauli. Ah, Pauli, te quiero, gracias. Estoy pensando a ver qué hago. Sí, lo vi, te puso. Sí, lo vi, está tremendo, boludo. ¿Sale charla de Berserk hoy más tarde? No creo, boludo. Hoy termino de esto. Qué pesado con Berserk, Genji, boludo. La gente tiene que laburar, hermano. Pará, hermano, nosotros nos ganamos el pan. Facundo Nebo López, buenas tardes. Acá es la fiesta del potrillo. Buenas tardes, bienvenido a la fiesta nacional del potrillo, hermano. No, sí. Welcome. Una vuelta fui a una fiesta o evento, no sé cómo se llama, en Ayacucho. La fiesta del ternero fuiste. Eso. Y la oscuridad que había en ese lugar era increíble, boludo. ¿Qué estaba? ¿Cómo la oscuridad? No, no, oscuridad literalmente, o sea, no había luz. Ah, a sí. A la noche. Sí, sí. Había una vía de tren que miraba y a 2 metros ya se cortaba todo, un cagazo. Ay, mal. Ahí aparece la llorona. Guarda con la llorona ahí, Es el pomberito, todo. Todo junto. Che, no sé acá Genji o Genji, no sé cómo se dice. Genji. Ay, pará. Escribió un poquito, pará. Pará, vamos por partes. Yo soy un cara de pene. Sí, pero no sé por qué lo decís vos, pero sí. Dice Gerba, amigo, me levanté hace una hora, la tengo por el subsuelo. Qué raro el Gerby, pero bueno, hoy es domingo, ¿no? Gerba, no pasa nada. Vos cerrás el orto, te dice a vos, Genji, estaba hablando con el pibe, no con vos. No te me pongas violento con el amigo Alu. Perdóname, no me desubico más. Se desubica a veces, disculpalo. ¿Yo no te habrá pedido entrar, Paito? No, si me hubiera pedido lo vería. Y pone. Porque escribió así y. A ver. Ah, sí. Nah, pobre Paito, boludo. Pobre Paito, me da re lástima, boludo. Vos lo estabas bardeando el chabón en el pibe reentro al final. ¿Por qué lo bardeaba? Vamos a correr el chat. Ay, ¿tengo la barra negra? Sí, listo. ¿Qué? Paito. Sobre tu cuerpo al bailar. Qué pelotudo. Pablo, ¿cómo se pronuncia tu apellido? Cialoni. 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 Scaloni. Uy, qué rico, una coquita, Paito. Hola, oh, la Paito. Hola, chiques. Arranca la reina. ¿Cómo andan? ¿Qué haces, Paito, querido? Bien. Estoy en orden. Me desespero. ¿Cómo me va a ir a mí? Todo perfecto. Y sí, ¿cómo te va a ir, amor? ¿De qué otra manera te puede ir? Espectacular. ¿A qué hora se arrancó el día? Temprano. Muy temprano. Sí, ¿a qué hora arrancaste el día? ¿A qué hora arranqué el día? ¿A las 0? ¿Eh? A las 0 horas. A las 0 horas, obvio. Bien, boludo, bien. No hay que arrancarlo después porque... te desconjuaringa todo. ¿Desconjuanita? Che, vos, Alucard,
¿Haces la composición desde la línea o desde la forma? Depende, 80% línea. Claro. Cuando es algo que siento que tiene que destacar mucho el gesto o que no me va a salir de la línea o la forma. Bien. Le dejo la view y me voy a jugar, dijo el Gerba. Anda, Gerba, gracias, chabón, por pasar. Y paso el Gerba. Y dejar la view. Pero hay que invitarlo al Gerba un día a charlar. Ya lo hablamos de que va a entrar. Y si no se cagonea. Viste que es medio tímido el Gerba. Es timidongo, sí. Para lo que le conviene. No parece. Sí, parece. Cuando le conviene es tímido. Después es terrible desubicado. Terrible degenerado, más que desubicado. Degenerado, todo. No le perdona nada, creo así. No, el Gerba. Más de 70, ni un problema. Y te quedas corto. Me desvelo. Bueno, iba a contar. No sé qué iba a contar de la fiesta del potrillo. En realidad estábamos hablando, vos estabas contando de la fiesta del ternero, está todo oscuro. Bueno, mi vieja vive en Ayacucho, donde se realiza la fiesta del ternero, y he ido varias veces. Sí. Pero no es lo mismo. ¿Ya no es lo mismo que antes? No, yo no fui muchas veces a la fiesta del ternero. Ah, yo iba a la fiesta... ¿Es lo mismo que qué? No es lo mismo que la del potrillo. Ah, no sé, nunca fui a la del potrillo. Igual ninguna es lo mismo. Igual yo iría, Pasa que... ¿Cuánto maltrato animal hay? ¿Qué nivel de maltrato animal hay ahí? No, ¿sale jineteada? 95% del evento se basa en la jineteada, así que... Claro. Ah, ¿sí? Y la fiesta del potrillo por la doma. El domingo está... Comúnmente los domingos está la... Yo nunca fui a esa parte de la fiesta. O sea, para mí la fiesta es los puestitos que tienen asado, los puestitos que tienen escabio... Sí. Y el samba. Y esas cosas que llegan a Vidal... como un rayo de luz que cae en el pueblo a animar a la gente. Y también hay puestitos que uno acá en Mar del Plata está recontra acostumbrado de las ferias estas en la plaza. De los artesanos, ¿no? Claro, bueno, allá nunca hay artesanos. Que vayan a laburar. Bueno, van a... la de laburar no. Mentira, se la saben esa. Creo que no. Bueno, la cuestión es que... allá, cuando van, es todo un hito, porque no hay nunca. Claro. Pero qué sapo, gordo. Dale, ¿qué van a dibujar? El sapo. Hoy la palabra es sapo, amigo. ¿Vos qué vas a hacer? ¿Cómo? Que hoy la palabra es sapo. ¿Vos qué vas a hacer? Es sapo la palabra, sí. Sí, estuve pensando qué hacer. Porque, obviamente... ¿Vas a dibujar un pájaro sapero? Hay un ave que se llama boca de rana. Sí, pero rana. Pero no es de acá, es de Asia. Y no me acuerdo qué mierda. De Oceanía. Es muy parecida al Urutaú. El Urutaú es la vieja del monte. Está acá en el norte, que es un pájaro alucinante, boludo. Alucinante, que en algún momento lo voy a dibujar porque es el mejor que hay. Dibujalo con un lápiz. Y dibujos parecidos. Dibujo el Urutaú, que es de acá. Y veo que no tienen nada que ver, no son de familias re distintas los pájaros, así que no, me tiré para atrás, voy a hacer una garza mora cazando un bicho esto. Un sapo, comiendo un sapo. Claro, que son las que comen estos bichitos. Viendo el sapo. Sí. Dale un besito al sapo. Dale un besito al sapo. Dale un besito al sapo. ¿Sabe qué pasa? Y vos también ya tenías listo, boludo. ¿Eh? Vos ya lo tenías listo, presentás el diseño del personaje y ya está. No, pues lo mío es una rana, pa. Es re tramposo. Él pensó una ranita para zafarse de este día nomás. Está todo claro. Planeado. No, si yo tengo que dibujar un sapo, nada que ver hoy. Ah, qué canchero que sos. Yo no hago así las cosas. Qué comprometido que sos con el... Sí, ¿te das cuenta? Pues yo tengo un proyecto entre manos. Agarrame el proyecto. ¿Qué? ¿Qué? Che, les voy a decir una cosa, te lo voy a decir ahora y se los voy a decir después a los chicos y a todos los que están mirando ahora. El miércoles tenemos nuestro primer invitado. No. Muy bien. ¿Por qué lo aviso? Para que, no sé, ¿viste? No quiero meter ningún compromiso a ninguna persona ni nada. Para no quedar mal con quién, che.
Sí, la quería sacar de todo. ¿Qué tipo capo este Alucard, boludo? ¿Así como lo ves? Así como claro, lo ves, 5 dibujos al día. Bueno, contanos del proyecto. ¿Podés contar del proyecto o firmaste un disclosure vos? No, con ese no. Una sola vez firmé nomás, para unos personajes. Nunca más. ¿Qué proyecto? El del libro, me imagino que se refiere. Sí, 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 ese. Contá sobre hoy ese. Justo entregué y terminé 10. ¡Epa! Y ahora tengo que hacer 20 bocetos en 20 bocetos y 20 y terminarlos en 13 días. Pero bueno, no pasa nada. No. ¿Vos cómo es la rutina del dibujante que vos cargas a Lucas? No, no. Desastre total. No hay rutina. ¿Vos te dedicás solamente a esto, Alba? Sí, al dibujito. Al dibujito. La boludez. Se dedica al dibujito. No me la sé la de trabajar. No se sabe la de trabajar. Yo tampoco, si no lo sé. Yo tampoco me la sé y eso que trabajo. Nada, así que ahora lo que tengo que hacer es entregarle 10 bocetos, entintarlos, colorearlos todo y después los otros 10 y listo. Hoy voy a hacer uno y nada, espero terminarlo pronto porque quiero cobrar eso, boludo. Estoy arañando las paredes para cobrar eso. Ánimo, Luquita, te dice Pauli Fernández. Y gracias, Tokyo dice, pa. Yo estoy dibujando el Golden todavía. Pero ¿sabes qué? No pasa nada, Abby. Yo todavía no hice ni el de ayer. Yo tampoco. Lo importante no es llegar, lo importante es el camino. Claro. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Sí. ¿Qué tipo pueblerino este Alucard, boludo? Ahí está. No, pues el que lo dijo fue a Luca. Los dos lo dijo. No, uno dijo uno y otro dijo otro. Claro. Los hermanos se han unido. Ay, recagando patada. ¿La nena? Sí. Pero decirle que se calme un poquito. Me desespero. Bueno, ¿y ustedes cómo andan, che? Sí. Bueno, yo te decía que yo estaba con dolor de cuello. Porque... ¿No tenías un masajeador? Sí, sí, lo tengo, pero no lo usé todavía. Porque te cuento. Ayer. Mierda, este bicho. Ayer trabajé un rato. No, ayer tuvimos el stream a las 2 de la tarde. Me tiré un rato, ¿no, Peti? ¿Me tiré? ¿Sabes que no me acuerdo? No, creo que no me. Sí, me tiré. ¿O no? Bueno, no importa. Después del stream, creo que me tiré un ratito y le dije a la Peti, che, estamos meta stream. Yo meto a trabajar. Vayamos a hacer una cosita, un algo, salgamos a dar una vuelta. Entonces fuimos a cenar anoche. Y le digo. Perfecto. Y le digo, che, bueno. Cuando volvamos, yo tengo que trabajar porque tengo una entrega sí o sí. Entonces hice eso, trabajé. Pero me quedé hasta la 1 de la mañana. No, hasta las 3. Diciendo, hasta las 3 de la mañana me quedé, boludo. Sí, me respondiste. Alucard contestó una cosa ahí en el canal de YouTube. Porque ¿entendiste lo que respondí? Sí, vos elegiste a cosas. Elegiste a... Alfano. A Graciela Alfano. Me cagué de risa encima porque de la nada la pregunta esa. Y porque estábamos otra vez en tarde de boys, tarde de chicos. Entonces... Y le hablé de Silvina Luna. Ah, no. Todos. Ay, no, pobre, no. No, Silvina Luna, no, che. Sí, boludo, no, esos chicos no. Ah, verdad, perdón. Que en paz descanse. Bueno. La cuestión es que después del stream, bueno, fuimos a cenar y toda la bola, yo me quedé trabajando. Que tendría que haber seguido trabajando. O sea, yo tenía otra entrega hoy. Que lo que hice fue levantarme temprano, desayunamos con la Peti. Y inmediatamente me puse a trabajar. Y terminé ahora, antes de conectarme, minutos antes. ¿A qué hora te levantaste? A las 9:30. Después de acostarme a las 3, o sea. Entré a las 9:30, o sea, dormí 6 horas. Me levanté. Fui a... hice el desayuno. Y de ahí me fui. Después de desayunar me puse a trabajar. A ver, esto lo voy a tener que resolver medio desde la forma porque... Che, está recalentado mi iPad. Y hace calor, nena. Bueno, la cuestión de... trabajé hasta recién, boludo, pero tengo un dolor de cuello, marca cañón. Tengo que empezar a ver, expresar un poco más de atención a la postura, boludo. Porque estoy zarpado.
Sí. Nada, y bueno, todos estos días de Linktober, quieras o no, más sumado a lo que yo ya laburo por mi cuenta acá en casa, hace a las horitas de estar, quieras o no. Obvio, bola triste. Vos quieras o no, viste, uno quiero o no, quiero o no, quiero o no, queriste. Y una vez que queriste, quericiaste. Bueno, pero le decía a Lucas después que viste que hoy es el día número 8. O sea que es el primer día de la segunda semana de Linktober, que ya vamos completando aproximadamente un 20% según las cuentas de Alucard. Me gustaría chequearlo. Aprox. A ver, vamos a hacer una cuenta. ¿Cómo se hace? Yo soy malísimo. Regla de 3 simple, papá. No me sale. Si 31 es el 100%. Juancito comió 3 manzanas. No, tenés que hacer. Si 31 es el 3%, el 100%. Sí. 8x. Entonces es 8 por 100 dividido 31. 8 por 6. 8. Por 6. Por 100. 8 por 100. Dividido 31. Dividido. ¿Qué dibujo que lo sé? 25,8%. Bueno, para mí menos porque no hice el de ayer, pero igual. Una banda. Pero lo vas a hacer. Mirá, Paula Fernández dice: Dami, y poner una alarmita en el celu cada 35 o 40 minutos que diga estirar o algo así, a mí me sirve, aunque es difícil. Sí. Me dijo la nutricionista exactamente lo mismo. Me dijo: ponete una alarma, cada 40 minutos movete. Movete, chiquita. Y después me dijo: toma agüita, da un par de vueltas en tu casa, así sea chiquita, un par de vueltas alrededor de la mesa. Pues dije: mi casa está chiquita. Me dijo: no te. ¿Sabes que usaba para salir de la compu y todo? La técnica Pomodoro. Hace muchos años y lo usaba mucho, después la dejé de usar. ¿Cuál es la técnica Pomodoro? Comodoro Rivadavia. Pues sí, tengo miedo. Exactamente. Tienes que hacer una salsa de tomate cada 30 minutos. Tal cual. No, tenés que. Se labura, laburas 20 minutos, cortas 5. 20 minutos, cortas 5. 20 minutos, cortas 5. 20 minutos, cortas 15. ¿Qué? Un pomodoro. Pero me corta toda la inspiración eso, amigo. Pero no dependemos de la inspiración, es nuestro trabajo. Y... Qué pelotudo. No, qué pasa. Hola, Jancy Payne. Bienvenido. Jancy Payne. Hi, Jancy Payne. How are you? She's international, okay. Thank you for coming to the streaming. Have a good day. Coming. Bueno, lo que hace la técnica Pomodoro, en teorías, es. Bien, eso sí. Que el nivel de concentración esté siempre bien, digamos, esté atento. Así, bien. Que no le des 3 horas seguidas sin parar y después todo lo que te queda del día, las 2-3 horas de laburo, no hagas nada. Entonces, lo que hace es mantener un ritmo regular de trabajo durante toda la jornada. Es para eso, yo lo usaba y me funcionaba. ¿Por qué no lo usas? Somos bilingües acá, Jancy no, Paint. No. Ese es un tipo sabio respecto a esos truquitos. La otra vez tiraste lo del Bullet Journal. Bullet Journal, que lo uso todos los días. Bueno, por ahí los fines no tanto, pero sí lo uso todos los días, hace varios años ya. Dos años, capaz. Varios años es dos. No, eso es un par. Sí. Entonces no digas varios, porque dijiste vos varios, no estás al vivo. Puede ser, pero varios, en par entra en varios. O varios. ¿Y cuánto es muchos? La mujer. ¿Eh? Sí, sí, hace muchos años. ¿Cuántos años son? Yo creo que 3 igual no aplica a varios tampoco. Para mí, es 4. ¿Y sabes qué pasa? Que capaz no fueron 2, capaz fueron 2 y medio. Claro. No, mirá lo que está haciendo Alucard. Claro. ¿Se entiende que es un sapito? Ese, sí, se entiende. Porque nunca digo. Va, una vez nomás digo. Un sapo. ¡Ay, sí! ¡No! Tiene un bebé. ¿Por qué aparte siempre tenés la cara del burro de Shrek? Porque la puse una vuelta por chiste y me olvidé de sacarla. Y ahora ya quedó. Ya está, no la puedo sacar. Es más, me olvido de esa cara. Y siempre me hacen acordar. Yo soy una verga los dibujos. A ver, che. A ver la Peti y después vamos a la cosa. Ahora lo voy a dar con el. No, pero Peti ya lo termina, viejo. No. Sí, Peti, ya rompe el huevo. Ah, da. Chicos, yo le voy a decir una cosa.
Después, ¿puedo decirlo, Peti? ¿Me permitís? No sé qué vas a decir. Pero bueno, me permitís decirlo, ¿sí? Ya listo, me permitió. La Peti no boceta en vivo porque le da vergüenza. ¿Pero saben en cuánto hace el boceto? En un rato, boludo. O sea... Nah. En 15 minutitos. Boludo, podría tranquilamente hacerlo en vivo. Y, es que para mí está buenísimo lo que haces. Y le, y para mí también, pero eso ya me viene... Corazón. Claro, decías, ¿sabes qué pasa, Peti? Nos estás negando de aprender de tu proceso. Claro. Pero yo después si no, lo subo. No pasa nada, sino que no, que te confíes. A nosotros y a los espectadores. Mira, pará, poné la cámara y yo te pongo el coso. A ver, ya. Pará, que acá está, tengo algo mal yo. Ahí está, qué tonto que soy. Ahora sí. En el chat dicen que Yancy es trilingüe. ¿Cómo se dice? Habla trilingüe. Ah, vale, es que así... Sí, ¿en qué idioma debo escribir o soy trilingüe? Ah, bueno. Hola, Black Gabbat, bienvenida. Hola. Paito, preguntale a Lucas sobre la banda. Sí, queremos verla bocetar. Black Gabbat, no te vi todos estos días, che, qué lástima. A Lucar. Paito. Si pones mi cámara, pongo el... Si está Paito, entra la cámara. La verdad, cuando estuve en Mar del Plata, el día de la... Chauvin. Que tocó una banda esa noche. No, en otro lado, una heavy metal. Ah, Mil odios. Mil odios. Sí, está buena la banda esa. Sí, yo la he ido a ver un par de veces. Es una mina que canta como un monstruo. Sí, está cantando un chabón igual. De Abismal, que también... Ya no es lo que era entonces. Abismal. Ahí pueden ver el proceso de la Peti, miren. A ver, la de Peti. Ahí va, mirá. A los pedos lo hace. Todo que le sale, boludo. Dibuja muy rápido la Peti, boludo. No, pero va todo el bailar, zarpar. Tenés talento. ¿Eso es el boceto, Peti? ¿Así de la nada? Sí, ahí está. Qué bárbaro esto. Y ya tirá... Lailar, no. Listo, bueno, ya ahí estoy como estoy ahora. De una lo tiró. Mientras tanto en los jueguitos... A ver, Paito, ¿cómo va ese pajarito? ¿No te vi? ¿La Garceski? Más o menos. Se ve medio borroneado. Se ve para el ojete hoy todo, ¿no? Sí, está todo medio chulo. Bueno, ahora en tinto y se va a ver mejor. Dale. Perdón, che, que no puedo tener una calidad premium. Jazzy Pain, qué lindo, dice. Dios es muy cute, dice Tokyo. Y me presento, dice Yancy Page. Sí, por favor, presentate. Por favor. Podés mandarnos tu nombre de Instagram y yo lo copio y lo pego acá para que lo compartas. Mi nombre es Yancy, soy de Colombia. Yo pinto con acuarela, pintura acrílica, óleo, colores, marcadores. Hago lettering, programo. ¡Epa! Hago animaciones. Hago arte tradicional y digital y esculturas en plastilina y es trilingüe también. ¿Cuándo duermes? ¿Cómo nos conociste? Es de amiga de Alucard, ¿no? ¿Eh? ¿Es amiga tuya, Alucard? No. Ah, bueno. A ver, ¿tenés algún...? Tirá el arroba de Instagram, que yo te hago el link en el chat para que lo puedan ver, para que no te cague el bot. Ayer escuché que está 4 lucas en la publicidad, así que fijate. ¿Es el número 1? ¿Te contestó el número 1? En este canal. No, en este canal la escuché. Che, bueno, y Yancy, muchas gracias por la seguida. Por una seguida te hacemos la compartida. Y de dos compartidas ya son 4 luquitas. Ahí está, vamos a copiarlo. Ahí, www. Me di cuenta que el Inktober anterior, el anterior va 2020, hace varios años. 3. También había que dibujar un sapito. Lo hice con pincel. Pero era una poronga. Siempre hay un sapito para dibujar. Te voy a comentar una cosa. Les voy a decir una cosa. Acá Yancy es de Colombia y vamos a tener un par de invitades de Colombia también. ¡Uepa! Otro dato que te estoy tirando. Me vuelvo loco. De Colombia. Vamos a tener invitados de todo el globo. Bien, mira. Los encontré en recomendados. Pues claro, parcero. Yo también hago streams en esta categoría. ¡Ah! ¡Qué bien! Bueno, Yancy Plaza, quiero ver si si encontré bien el tuyo, ya te voy a seguir. Claro. A ver, vamos a seguir a Yancy en Twitch. Claro. También. Si quieren seguirme también a mí en Twitch. Lo siguen al querido Alucard. El mes que viene vuelvo. ¡Esto!
Ojo. ¿Se vuelve con todo, Alucar? Se vuelve. Puede ser que sea aproveche el pico de Lindor y vuelva. Como no. Como también puede ser que me ponga en posición fetal en la cama. Y llore un poquito. Semanas y llore. A mimir. Pero bueno. Puede ser. Yo creo que retoma, así, retoma esto. Pero yo te voy a decir, me parece que a partir de noviembre empieza una nueva etapa de streams. Así con que se conecta cada uno en su stream y vuelve al Discord y estamos charlando así. Una vez por semanita estaría bueno, aunque sea sí. Una vez al mes, para no ser tan... Porque ahora el Paito también tiene su canal de Twitch. Ojo, me gusta. Y hay Paito, que hacerlo escribí, del grupo, boludo. Paito, grupo escribí en algo en el chat, así queda tu nombre ahí y te pueden seguir al Twitch. Para que tengo que abrir Twitch. ¿Qué te iba a decir? Yo tengo problemas con internet acá, que tengo miedo de que se me acabe internet, porque tengo internet limitada en el pueblo. Hola. Ni hola se escribe. Hola, síganme los buenos. Yancy Plaza es el nombre real, perfecto. Cuando busquen en Instagram, el Instagram de Yancy, van a ver que se llama... Nueva etapa de stream, dibujaremos polno en directo. Polno, con palta. Paito 6, polno con palta. Paito 666, síganme los buenos, dice Paito. Es un stream bastante... Este es un stream decente, sano. De gente bien. No se mencionan esos temas. No se habla de esas cosas. Sí, todo sano. La todo puritano. Del no por... No se menciona, además las palabras no se mencionan. ¿Cómo decir industria? Bueno, yo les voy a mostrar lo que estoy haciendo. Que no les mostré. ¿Te la muestro? Ah, mirá, hay alto baile, están tirando ahí. Anclaje. Yo lo que dije, bueno, es que como va a haber un show de sapos en el recital de la rana, cuando sea el momento, de son equilibristas, son re habilidosos, ¿viste? Como sare de gambas. ¿Viste que los sapos? Sí, boludo, imposible. Como dijo uno de mis barrios, es re agilidoso. Es re agilidoso, tal cual. Che, se me está tildando esto. Bueno, y eso es lo que estoy haciendo, pero falta, che. ¿Tus sapos son afroamericanos? Veo que bailan todos. Si tuviera... Che, Alucar, ¿vos tenés un bajo en tu casa o no? No, ¿por? Preguntaba, pasame nomás. Tenés que tener un bajo. Tenés que tener un bajo, ¿por qué? Boludo. ¿En el sótano no tenés un bajo? Fíjate, ¿tenés sótano en tu casa? No. Entonces tenés un bajo. Fíjate que en algún lado de tu casa te queda un bajo. Bueno. Y que sabes tocarlo bien. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Y que sabes, sin saberlo sabes tocar. No entendí, boludo. Pará. ¿Tenés una pelota de básquet en tu casa? Sí. ¿Ves lo que te digo? Ya entendí. Tarado. Seguro que sabes encestar muy bien. Me gustaría, igual yo siempre digo que me gustaría haber nacido afroamericano, boludo. Siempre lo discuto con... Eso es discriminación. ¿Por qué? No sé por qué, pero seguramente alguien lo toma como discriminación. Es discriminación, bueno, boludo. Las verijas, seis. Yo considero a los afroamericanos superiores para todos. Y eso es discriminación, sí. Boludo. ¿Por qué? Menos para. ¿Por qué, boludo? ¿Y qué pasa si digo que considero a un caucásico superior? Ah, bueno, el discriminador sos vos, viejo. Yo no dije nada, boludo. Vos estás re discriminando. Está discriminando nuestra Yo voy a decir algo que escuché una vez de un periodista deportivo. Sí. Pará, yo sé qué es lo que dijo ese periodista, ¿querés que lo diga yo? Decilo vos. ¡Fuera boca! No, porque era Rosarino. Entonces los afroamericanos, más que nada los africanos y afroamericanos también. No se destacan en un deporte, no aparecen nunca en un deporte. ¿Eso dijo tu amigo? ¿Los afroamericanos o los africanos? Los negros. Los negritos. ¿Qué pasa con los negros? Le decimos negro. ¿Quién fue ese? Africano, afroamericano, le decimos negro. ¿Quién fue ese? ¿Saben qué deporte no aparecen, no compiten nada? En natación. En natación. Sí, porque los blanquitos tienen como la espalda más grande. Yo sabía. Viste que todos los que ganan son blancos, son americanos. Sí. ¿Yo sabes por qué escuché que me parece una locura, pero que la explicación era esta? La planta de los pies es distinta. Y puede ser. Sí, y la composición del cuerpo en general creo que no también. Lo sé.
Habría, estaría bueno activarlo para el próximo stream y sacar nuestra duda de... No sé. Yo el otro día me enteré que, bueno, va de la mano con el chiste del bajo, que ahora caigo, que... ¿Cómo se originó el...? El chiste del bajo. ¿El género este, cómo se llama? ¿El jazz? Rhythm and Blues. No, el blues. Ahí está, porque los negros los dejaban tocar las teclas negras nomás. Pues se llama Black Keys, la banda. Sí. No puede ser eso. No sé por qué. No, eso no que haya pasado real. Alguna vez seguro, pero no. No sé, lo vi, no sé si es oficial. Algo que lo estás reinventando eso, amigo. Igual no, boludo, está re bueno igual. Lo, ¿viste en esos datos que decían, sabes por qué los negros siempre están hablando? Las teclas negras y con ese sonidito y con eso. Porque antes en la esclavitud no lo dejaban tocar otras teclas que no sean las negras. Yo quiero hacer una salvación que lo hice después en fuera del aire. Cuando yo estaba hablando de los pibes de África. No, otra vez no. No, quiero aclarar una cosa, pará, es re importante para mí. Ya, está, boludo. Yo casi fui cancelado ese día, pero yo lo que quería decir era, resumiendo la idea de la otra vez, si no sabes de qué estoy hablando, tenés que ver el video de, en el que hablamos de eso. Míralos todos y te vas a encontrar con los que hablamos. Muchas expresiones. La cuestión es que estamos hablando de esto, de la evolución humana y de las cosas de las cosas que ya no se usan y esas cosas. Y la cuestión, había arrancado la charla con la Peti. Boludo, tengo cuello de miseria. Había arrancado la charla con la Peti porque es muy probable que nuestra hija nazca celíaca. Porque la Peti es celíaca. Entonces yo dije, boludo, puede ser que dentro de 100 años todos sean celíacos, porque van como cambiando toda esta. Van naciendo más celíacos y esos celíacos generan más celíacos. Y entonces, nada. Eso. Y yo suponía que también, viste, como está toda esta moda del veganismo y toda la cosa, y mucha gente que deja. Moda. Bueno. No, bueno, moda en el sentido de. De que está como muy en auge, vamos a decirlo así. ¿El qué? ¿El qué? El veganismo. Ah, sí. Antes no estaba eso, no existía. Y no. Bueno, ahora existe, está como más. Más a flote, por así llamarlo, y hay más conciencia, y me parece fantástico. Y lo que yo digo es que ponele que una generación o varias generaciones de veganos, yo digo, capaz que el día de mañana se vuelve como más natural, incluso más conciencia y todo. Y yo supongo que vamos a nacer sin colmillo, boludo. ¿Vos decís? Yo no creo que el veganismo en un futuro se vuelva bastante masivo. Pero yo me acuerdo que Paito dijo una cosa, que puede ser que la evolución no te va a hacer intolerante a ciertas cosas. Pero yo digo que... eso. Sí, vos dijiste eso. Eso. O Juancho. No lo entiendo. Creo que fuiste vos. No sé. Nada, si inteligente dijo Juancho. Vení, Chancho, Chancho el huevo. Bueno, pero Abby, vos naciste con colmillo. Ella dice... Ay, la puta del cuello. Acá me dice, los colores oscuros son grandes de cadera para abajo. Abby dice, Jaga, ¿cómo vas a ser intolerante al tac? Tipo, toleralo y listo. Claro, ¿cómo no vas a...? Sí, claro. Yo no tengo colmillos y no como un churrasco desde hace como 5 años. Pero sí tenés colmillos, Abby. Vos naciste con colmillos. Lo que estoy hablando es que quizás haya generaciones que nazcan sin colmillos. Para mí. Porque ya esa generación, no sé, vamos a decir una familia entera que... de generaciones que no comen carne y ya está, pierde su uso. Ah, sí, pero esa estructura ósea ya existe. Ah, qué sé yo. Bueno, ya está. Uy, el cuello, boludo. Ah, chicos, cuídense el cuerpo. ¿Qué le hice acá? Una bolsa de huevo, tapa huevos. Un taparrabo, no me gusta. No, era al revés. ¿Vos, Paito, trabajás desde la línea o desde. O desde la forma? ¿No? Sí, no sé cuántos Paitos más hay. No sé, no te entendí lo que dijiste, ¿verdad? Con una papa en el horno. Bueno. Este Paito, cuando te cruces te pongo, boludo. Yo desde la línea siempre. Tiro una composición con. Líneas muy básicas, rectas. Centro los puntos de atención.
y ahí empiezo a tirar, a agrandar esas formas, a rellenarlas. Y una vez que tengo esa base sólida de dónde moverme, ahí empiezo a agregar detalles. Muy bien. Paula Fernández dice, bueno, también está el debate que a futuro va a desaparecer el dedo chiquito del pie. Claro. Eso sí, ¿ves? Sí. Y ahora que está estudiando... ¿Ustedes tienen los dedos chiquitos del pie deforme? ¿Viste que todos los tienen? Sí, obvio. Yo lo tengo para adentro, así como... ¿Para adentro? Sí. Tengo unos pies hermosos. Sí. Vale. Sí. Una foto. A verlo. A ver, demostralo. A ver el pie. No. Después te paso el Only Foot. A ver la pata. Otra pata. A ver la pata, déjala quieta. No te rías. No te rías, no te rías. No zapatees, no zapatees. Black Gabbard pregunta, ¿cómo sería eso de trabajar de la línea o desde la forma? ¿Pueden profundizar? Hay varias como escuelas, vamos a decirlo así. Yo lo voy a contar croto. Contar. Tipo, trabajar desde la línea, trabajar desde la forma, trabajar desde la mancha, ¿no? Como que... No sé si habrá alguna otra, seguro que sí. Pero la cuestión es cómo bocetás vos, desde dónde arrancás a plantear la idea que tenés en la cabeza. Por ejemplo, desde la forma sería básicamente trabajando con las formas básicas, medio haciendo una estructura. Juancho, por ejemplo, trabaja desde la mancha. Sí, Juancho trabaja mucho desde la mancha. Él hace como manchas y va quitando y sacando, poniendo y sacando a medida que va necesitando. Pero él es una persona que no necesita trabajar con estructura, por ejemplo, no tiene que hacer un esqueleto. Yo trabajo mucho desde la línea porque necesito hacer esqueleto. Entonces... pienso mis dibujos desde la línea directamente. Porque... Nada, me gusta más. No sé, es lo que me sale. No, me gustaría saber hacer más desde la forma. Y a veces trato de hacerlo desde la forma. Por ejemplo, cuando hago siluetas. Eso sería trabajar desde la forma. Si no me equivoco. Porque vos, por ejemplo, tenés... Mirá, yo tengo el sapo ahí, ¿no? Y digo, che, tengo que hacer un sapo mirando para el costado. Bueno... Y hago como una forma y la voy pintando, ¿no? Digo, bueno, desde acá, más o menos, estaría la forma del sapo. Sé que tiene que tener un huequito ahí, sé que tiene que tener una cosa atrás. Y digo, bueno, para esta forma no está tan bien. Quizá le falta más. Como que desde la silueta vas trabajando lo que es la estructura final. Yo después cuando trabajo desde la forma, lo que hago es después como ir restando y lo termino dejando medio blanco, ya medio lo termino dejando medio lineal, que me quede como una estructura, pero Kicillof. Pero Kicillof. Pero Kicillof. Kicillof. Bueno, este no me quedó nada bien, pero algo así sería la idea. Y país. Ay, chicos, no sé si está normal que se ponga así de caliente la pantalla. ¿A ustedes les ¿El pasa? iPad? Sí, el iPad se calienta como. Sí, no, se calienta. A mí se me calienta la esquina, digamos, de la tableta, de la Huion. Sí, porque ahí tenés la batería, seguro. Claro, eso sí. ¿Está enchufado? No. Che, yo no puedo usar el iPad enchufado, boludo. No sé si es el cargador. Ah, vos tenés un cargador trucho, ¿no? No, es el original, boludo, pero no sé por qué. Voy a... Capaz que tendría que probar otro, comprarme uno, que sería un gasto de plata capaz al pedo, pero capaz que me funcione igual. Ah, necesitas conseguir a alguien que te preste uno para probar. Sí, boludo, porque me tarda en cargar 7 horas. Supuestamente tendría que tardar entre aproximadamente 4. Sí. Y ponerle cuando lo uso con el cargador, me baja la batería, no me carga. No, algo anda mal. Pero después la batería me dura una bocha, o sea, va, lo normal me dura, ¿no? ¡Omar! ¡Algo anda mal! Che, Peti, ¿y tenés muchas aplicaciones abiertas? A ver... Terremoto pa' tu cola. Terre. No, lo voy a dejar un cachito por las dudas. Apágalo. Mira, tócalo. ¿Estoy exagerando o está...? ¿Ustedes no tenían un... Cuidado. O vos, no sé, uno de esos ventiladores para notebook? Sí. ¿Por qué no le pones ese? No sé. Podría, ¿no? ¿O será porque lo tengo arriba de esto? Ahí te traigo. Terre. Voy al baño. Ahí vengo. Voy a explotar. Omar, ¡ay, anda mal! No sé dónde está el coso, che.
El cable. Claro. Bueno. Una de la boca. No me acuerdo cómo es que cargué. Bueno, no importa, dámelo así, al menos que está apoyado sobre algo que tiene aire. Pará, emoción. Yo soy un cargador. Si yo soy un cable de un ventilador, ¿dónde me escondería? Qué bárbaro, viejo. Bueno, toma por ahora y. Voy a buscar. Ay, boludo, se imanta. ¿En serio? Un poquitín, man. Imán. Una maldita loca. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Lo puedo romper? ¿Qué es esto? ¿Lo puedo romper? ¿A dónde fueron a comer anoche ahí en la ciudad capital del pullover? Fuimos a comer a un lugar que se llama Beluga. Ah. Que tiene... Es fish and chips. Fish Beluga and chips. ¿Qué tiene? Tiene muchas cosas de pescado. Sí, qué asco. Y también tiene otras cosas tipo hamburguesa, pizza, pastas, sí. O sea, de todo. Y tiene toda la carta regular y la misma carta sin tac. Muy bueno. Así mirá que sí, súper bien. Felicitaciones a Beluga. Sí. Y yo comí, yo jamás como pescado porque no me gusta, pero por ahí alguna milanesa de merluza sí, entonces dije, bueno, voy a aprovechar y voy a comer eso con unas papitas. Así que comí eso. Y el negro comió unos langostinos rebozados. Sí. Y después lo mismo. Filete de merluza con papitas. Para que no sé si algo de esto es, Hola. Hola. Me olvidé de cargar el agua. La puta va. Pero la pucha que lo parió. Chaval, pero quiero ver qué tiene. Tiene que tener un... Teneme. Ah, se imanta. ¿Y si te dije? ¿Y si no agarra el lapicito eso? ¿O no? ¿Qué? ¿Cómo se carga tu lápiz del iPad, Peti? ¿El lápiz? ¿Cómo lo cargo? ¿Preguntaste? Sí. Lo cargo con el coso, con el cargador que viene un adaptador. Ahí va. Ah, ¿con ese por ahí? No. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Te quedaste sin batería en el iPad? No. Y luego bajaste de ahí. No entendí. No, no. Flashé. Bajate ahí. Brillan al sol las acuarelas, Abby. Zarpado. Viene de otro planeta. Ah. Mandame un videito. Viene de otro planeta. Ya fue negro ahí, se está enfriando un toque. Bueno. Una guacha piola. Le mandé un videito a Dami, dice. Ajá. A ver si puedo. Ah, pero no tengo su celu yo. Una vaina loca. Ahora cuando venga el negro. Le digo que lo muestre. Hoy vi un video en internet que decía que tenés que tirar las cajas de las cosas que comprás. ¿Sí? Por ejemplo. No sé, te compras un. Yo guardo todas las fucking cajas. Yo soy coleccionista, boludo, de cajas, boludo. Sí, porque yo pienso el día de mañana si tengo que venderlo. Claro, yo pienso la venta siempre. Toma. Mira esto. Mancame, A ver, pará. No. Una napatillita loca. Pará, emoción. No. Pero eso es de fiambre. ¿Qué tenés ahí, boludo? Tengo una caja de batería que tiene muchas cajitas bebé. Y lo que pasó es que después una amiga se estaba por mudar. Y le guardé las cajas. Y le digo, tengo las cajas. Ah, ya me mudé. Ah. Allá. Así que acá no me tiré, tengo las cajas de clavo acá. Sacalas, eso podría ser la comida de otra persona. Sí, no, no, la tengo, por eso las voy a desarmar bien todo, y las pongo en el auto y te dejo al lado del contenedor que la lleve esta gente que tanto nos ayuda con las cajas. Sí, sí, los hombres de las cajas. No, sí, los. El hombre de la caja. Un nombre para una historieta. El nombre. El hombre, en el nombre de la caja. El hombre. ¿Estás adivinando ya que estás? ¿O no? No, mucho no. No.
No sé si lo puedo usar inclinado, porque no... Bueno, en uno solo. Un reggaetón en los oscuro. Ah, bueno, igual como tiene imán por ahí musical. ¡Viene de otro planeta! ¡Ya! Ahí está. Ayer. ¡Vine de otro planeta! Mirá qué bueno está el pájaro de Paíto ahora que se ve. A ver, el pájaro de Paíto. Míramelo. Te mandó un videito, Abby. A ver. Vine de otro planeta. Zarpado ese pico. Muy bueno. Ah, ¿está cazando sapo? Está cazando un zapeti. Acuarelas doradas, che, qué lindo. Sí, pará, porque es un video que dice que brilla en la... al sol. Muy bueno. Oh, mirá cómo cambia, che, muy lindo. Pásalo, ¿o no? ¿Podés? Sí, ahora veo cómo hacemos. Porque lo grabó medio al revés. ¿Cómo al revés? Sí, está de costado el video. Bueno. ¡Viene de otro planeta! Gracias, negro, por el ventilador. No, de nada, che. ¡Viene de otro planeta! Hay que disfrutar esto de la nave. Che, porque en unas semanitas... El calor que va a ser... Empieza la calor, tengo que lavar el filtro del aire, boludo. No, qué lindo tener aire, boludo. Vení a trabajar a casa, Lu. Dale, me sirve. Te robo el... Che, ¿cuándo vamos a un Club Tree? Pasa que el Club Tree ahora ya no se puede más porque estamos en el stream a las 9 de la noche. Y bueno, justo ayer estaba hablando con Ale, creo. Ahora no me acuerdo. De que claro, ahora estamos con el TikTok. Igual un Gallifrey. Un Gallifrey sale, ¿eh? ¿O no? Yo te meto hasta los jets en realidad, boludo. ¿Pero no podés llevarte para la obra? Sí. Sí, bueno, alguna cosa si sí. No te querés juntar, no pasa nada, amigo. Uy, ¿qué es esto de las cosas que mandó Juancho? ¿Y ese Power Ranger? Ah, viste, boludo, me lo quería regalar, pero le dije que no, boludo. Ah, le digo yo que me lo regalé a mí. No, no, porque se dijo que la sobrinita, o algo así, o a la hermana, no sé qué, se lo dieron para el jardín, para que llegue al jardín. Que se lo dé a los nenes mejor. Mentira. Y me dijo que si lo mentira, podría... colgala. Una batillita loca. Bueno, pará. Voy a no, mostrar... no se me la ofreció. Voy a mostrar el video de Abby que mandó. Las acuarelas. Mirá esa Winsor & Newton. Yo las tengo una acá llena, boludo. Va, lo está al 70%. Me está acabando, boludo. No sé si yo termino para esta. Ahí. Te la mando, boludo. Pará, emoción. Pásame tu dire. Te llega hoy. Ahí les comparto. Ahí está. El videito de lo que mandó Abby. A ver, che. ¡Opa! Acuarelas doraditas. ¡Epa! Me hago cambio de color. Estampado eso, boludo. A ver, ¿qué? Pero... Son tres caras. Un kilo de cobre. No, están llorando todas. ¿Por qué no, Abby está llorando? ¿Qué tiene en la cabeza? ¿Qué te pasa? ¿Qué te está pasando? ¿Qué estás llorando? No sea maricón. No mariconí. ¿Qué te hizo llorar? Vi que me pasaste muchos videos y no vi ninguno. ¿Quién, yo? Sí. Yo siempre te mando boludeces, yo siempre les mando boludeces. Soy el pibe sí, meme. Yo hoy, boludo. No, anoche vi uno. Mandame de a uno. Miralos todos juntos, boludo, si son 20 segundos. Sí, pero yo me gusta recogerlo y tener un intercambio de opiniones contigo. Ah, ¿querés comentarme? Sí. ¿Querés? Claro, porque quiero también... ¿Querés reaccionarme? Quiero reaccionar, si veo el servidor reaccionar. Yo le doy me gusta y cuando me causa mucho le pongo jajajaja. Ja, ja, ja. Claro, yo con porque eso ya... Porque si no tengo que responder cada... No, eso de responder cada cosa no... Claro, bueno, no hago eso. Soy viejo. No, sos buena gente. Sos buena gente, boludo. Distinto. No tiene nada que ver. Habla bien de vos al revés, claro. Paito. Mucha gente opina distinto. No le des pelota. Esa gente bueno, que opina distinto... Es de palo, hay gente que piensa que lo sorrentino es lo mismo que el rabio. Tal cual, boludo. No me vas a acordar. Una patilla. Ayer le mostré a la Peti lo de... ¿Qué te dijo que era lo mejor? Ah, sí. Porque no sabía de dónde venía. ¿Quién te dijo que era lo mejor? No, chicos, perdón. Yo estoy out. Y lo que no sabe la Peti es que... ¡Vienes de otro planeta! ¡Vienes de otro planeta! ¿Qué mierda es eso? ¡Ya! El Neo. El Deo Pistea. Ah, no lo conozco.
No, no importa. Me cae bien el Neo, el que no me cae bien es el Izzy, boludo. El Izzy medio gordo, gordo trambólico ahí. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué gordo fue? No, pero me... se hace el gato ahí. Tiene que ver, boludo. Yo, ¿les tiro un dato? ¿Ustedes son de... ¿Ustedes creen en eso de...? Yo creo en Dios. ¿Crees en Dios? Bueno, creé, seguí creyendo. Creen en... creen en esto de la... Uy, ¿cómo se llama? Odio cuando no me salen las palabras porque me siento que estoy... ¿Primera impresión, las apariencias? Sí. No. ¿Las apariencias engañan? Odio cuando no me salen las palabras porque siento que estoy teniendo un problema mental, boludo. Y sí, boludo, eso tendrías que tratar. Sí, la mente diciendo que sos un boludo. No me acuerdo, no sé qué es lo que quiero decir, boludo, no me sale lo que quiero decir. Esto, ¿ustedes creen en esto de las proyecciones, tipo que vos empezás a repetir algo y... Sí. Y si empezás a tener un pensamiento distinto, empezás a generar cosas distintas? Bueno, mirá, mi primer profesor, bueno, mi segundo profesor en realidad. ¿De dibujo? De dibujo, Carlitos Raceto, saludos. Un abrazo Carlos, grande para el Charlie. Decía, guarda con los miedos, viejo, porque se pueden convertir en deseo. ¡Opa! O sea que si vos tenés mucho miedo de algo, estás pensándolo constantemente, se te puede convertir en realidad en un deseo. Manifestador. ¿Qué? Así que va un poco de la mano por ahí, ¿no? Lo que estás diciendo. Va un poco de la mano por ahí. Yo creo que yo creo en las proyecciones, de buena manera, ¿no? O sea, está no científicamente, pero está bastante comprobado que sí, si vos está... empezás a decir, no sé, auto rojo, Vilma Palma, te empezás a ver autos rojos. Yo creo que para mí es tipo ponerle una proyección, ¿no? Querés ser el mejor del mundo dibujando. Sí. Ponele, ¿no? Entonces como que tu mente va armándose caminos, esquivando cosas que impiden que vos no llegues a eso. Sí. Y te vas armando un camino para que vos llegues a eso. Exactamente. Yo creo que va, si lo querés por el lado más científico, ¿no? Igual yo te decía una cosa, también empieza como, si vos empezás como a hacer un... a pensar en a proyectar algo, como decir, yo quiero ser tal cosa, ¿no? Es muy loco porque yo voy a decir un par de pelotudeces quizás, pero que a mí me fueron sirviendo. Por ejemplo, yo dije, también esto tiene que ver un poco con lo que uno se imagina en su cabeza y a veces no es una realidad. Pero yo decía, la versión de Damián que es ilustrador profesional, dibuja todos los días. No dibuja de vez en cuando, dibuja todos los días. ¿Viste? Sí. Y dije, bueno, yo también tengo que pensar en que si ese Damián dibuja todos los días y tiene los dos trabajos, tipo la oficina y el coso, ese Damián va a estar trabajando, va a salir de la oficina y va a estar trabajando, tiene que estar acostumbrado a ese ritmo. ¿Viste? Sí. Entonces yo empecé a como acostumbrarme a ese ritmo para cuando llegue el momento. Dije, yo ya tengo que estar acostumbrado a poder tener dos trabajos, ¿no? Como poder dibujar, y también tengo que poder acostumbrarme a que va a haber días que no voy a tener inspiración y tengo que trabajar. Como que empecé a plantearme esas cosas para empezar a modificarlas en mi vida. Y tal cual, cuando llegó el momento yo estaba preparado, boludo. Llegó el momento. Sí, boludo. Igual te digo, empieza eso de que dibujar todos los días, como que no sé si es tan necesario a veces. No todos los días, no. Pero sí tener... Para mí no hay que pensarlo tanto. No hay que pensarlo tanto. Pero lo que iba a decir era jodiendo, y en verdad es que a veces escucho trap porque te hace decir cosas si la cantás a las canciones. Que son como proyecciones, ¿viste? Son palabras que... Mal, boludo. Entonces, ¿viste? Porque los traperos como se la recreen, boludo. Yo creo que hay una... Tengo un amor-odio por temas de trap y rap. Escucho más rap igual. Porque son muy autosuperadoras algunas letras. El Dylan, boludo. El Dylan que las que se creen los mejores. Pero después si te pones a pensar el background... de algunos artistas que vienen de prácticamente nada y después ver cómo evolucionaron todo y que hagan las letras con esa onda, como que en ciertas partes algunas están buenas, tipo, te ayudan a... A mí me ayuda a pensar en eso, vos decís, no sé... Tenés que querer el mejor siempre. Un día estaba jodiendo que quería hacer como un video en chiste de... Si los...
si los dibujantes tuvieran la seguridad que tienen los reggaetoneros o los traperos, boludo. Porque viste, Sí. viste que los reggaetoneros y los traperos en las letras es como soy el mejor y hago todo Sí. mejor y todos ustedes son los pichi. Y son todas Sí. así las letras y los dibujantes son Soy el todos más re real. inseguros, boludo. Hasta el más grosso re inseguro, boludo. Sí. Entonces decía, ¿cómo sería si los dibujantes fueran tan seguros como los traperos? Igual también eso de la seguridad, ojo que es para vender también. Igual, Está todo pues el si no, cuello no, ven, metido, mejor. no venderían. El dibujante no depende Claro, mucho de bueno, pero eso. a la vez vos los escuchás. Te da seguridad. No sé, vos decís, por ejemplo, ¿O vos decís no? una boludez. Duki, la sesión de Duki. Vamos con Duki o con cualquiera, boludo. Yo Duki, banco mucho a vamos Duki. al más grande, vamos a uno de los más reconocidos, Daddy Yankee, ¿no? Duki. Daddy Yankee, el chabón habla en toda la letra de que te caga la mina, de que te hace un montón de cosas. Nada, de Yankee no banco. Te Pero caga bueno, la sí. mina, es el mejor del mundo, qué sé yo, el más atlético, el rengo ese. Y después, yo digo, te Y cruzás un Daddy Yankee en la peatonal, no da ni 2 pesos con 50, boludo. te pregunta si quieres ser tu propio jefe. Claro, boludo, vos decís, fíjate cómo el chabón con la palabra, ¿no? Como vos decís, al chabón arrancó de la nada misma, o sea. Sí, por eso Por digo. dar un ejemplo, ¿no? De una persona. Fíjate cómo las palabras, en cierto modo, modifican cosas. Ay, me fui. La Peti está disociando, no pasa nada. A mí me gusta escuchar así. Bueno, más que nada, mucho rap under escucho. Sí. Están buenas las letras, así como que te motivan. Si la tomás desde el lado obviamente positivo, ¿ves? Ya si te pones a analizar de, este es un fantasma. Fantasmal. Sí, porque hay temas muy fantasmas, eso sí, pero hay algunos que están re buenos, que hablan como de que tenés que hacer tu Esto vida. no es trap, lo tengo yo de basura. Claro. Está Claro. jugando a la Ouija en la tumba de tu madre. No. Todo. Es muy fácil que me quieran ahora que no tengo sarna. Claro. What the Jugo fuck? en su pussy como búfalo. Qué capo el Dilo. Sí, capaz. Qué loco que El Dylan entiende las letras, boludo. Ahora toquen todos con bandas, así onda, un nivel. Boludo, cuando suena en los en vivo suena tremendo, boludo. Yo lo fui a ver de Ya casualidad para que los igual. viejos rockeros lo acepten. Fui a ver de casualidad al Eco cuando vino acá a una fiesta en Chavo, ni la fumás el costa. eco, sí. Y el Eco ese, boludo, así no da ni 2 pesos. En vivo tenía una re banda, boludo, estaba re Sí. bueno. Acaba de zarpar la guitarra. El chabón tenía un guitarrista de la puta madre, boludo, ahí Mirá. tocando, Y así. sí, hay muchos. Y si hay plata, boludo, se le paga un buen sesionista y músico bueno en Argentina y de sobra. Lee el chat. Es muy, muy Uh. buenísimo. La mejor frase de Dylan Mesa, dijo la Dana Mucci. Para mí la mejor frase de Dylan, que la repito cuando canta la canción, porque eso es lo que yo quiero lograr, es, estamos haciendo mucha plata, Mario Pergolini. Ah, sí. Y después el tema que dice, estoy casi pegado. Estoy casi Casi pegado. pegado. Está bueno. Pegado. Tengo una Estamos muñeca haciendo mucha plata, casi Mario robada. Pergolini. Oh. ¿Qué dice Paulita? Pero también nos juega a favor un poco eso de la inseguridad, me parece. Para no creérnosla siempre. Es un buen motor para mejorar. Porque si ya te crees que te la sabes todas, no vas a buscar mejorar o estudiar más. Me parece, Y te estanca no, un poco. sí, decir. Pero sí coincido con que cambiar el diálogo interno ayuda y es bueno para uno. Yo creo que la inseguridad No sé si la igual nos va inseguridad sería la de la palabra. mano con el ser Claro, soberbio y eso, humildad. tipo, Puede ser. La humildad, mantener la ser que no, humildad. claro, podés ser re seguro todo y Perdón. mantener la humildad. Yo creo que no sé si. Tal cual, sí, obvio. Ah, mi espalda. Ah, Como. despacito. Ay, es lo. Vos sos la vieja de. Ay, despacito. Vamos a la Pero vieja te de. vas a la puta que te parió. Para mí, sí, tiene razón la Pauli de que no hay que creérsela. O sea, en ese sentido, yo le decía, justamente fue uno de los primeros consejos que le di en el stream a Alucard en vivo, porque yo le digo que él es el niño Ah, da consejos prodigio. en vivo el compañero. Alucard es niño prodigio porque tiene 20 años y dibuja así como la puta madre. Pero yo también soy bastante inseguro igual, en ese Prolijo. sentido de no creerme el mejor y eso. Bueno, no. ¿Qué te dijo que era lo mejor? Y ya agarro y digo, no te confíes, gato. Pajero.
No te confíes, no te confíes porque sos bueno, no te confíes. Y porque te digan que sos bueno, tampoco te confíes. Es que no me confío porque no me considero bueno. Que no te voy a confiarte, ¿eh? No, sos bueno, no, pero tampoco no te la no creas. No es que soy bueno, pero no te, no te quedes, y esto va para todos los que dibujan bien, no se queden con que son buenos y listo porque te quedaste, ¿eh? Te quedaste en esa y te quedaste. Zarpaste, Pipo. Estás zarpado, Pipo. Te zarpaste de una manera tremenda. Igual van en cualquier rubro. Tipo, sabés rasguear un poco y te la creíste y no avanzaste más que eso. Sí. Guitarreada, ¿no? Hablando de... Ojo que también hay gente que se siente cómoda en el lugar que está. Y hay gente que tampoco quiere más que eso. Claro, por eso digo. Que es una cosa distinta de creérsela, ¿no? Claro, sí, sí. Son cosas distintas. ¿Quién te dijo que eran los mejores? Siempre, ¿entendés? Por eso Messi mejor que Maradona, ¿ves? Claro, para mí Messi es mejor que Maradona porque el tipo es, tiene la humanidad piola. Lozano. ¿Cómo que no? Messi un autista, un robot, Maradona un agente. Maradona un... Maradona somos todos. Maradona fue un poquito cada uno de nosotros. Maradona fue humano, eso es lo que tuvo, chabón. No, Messi no. El otro es... ¿sabes qué? Y porque el tema de Messi es que es muy perfectito, pará, chabón. Hablando, yo me voy a decir una gran verdad. ¿Y está mal? A ver, escucha. No, saliendo de los chistes que hago, y hay una descripción que hace Cherkis Vialo. ¿Lo conocen al periodista que es como el vocero de AFA, un señor grande? No. Hace una gran descripción sobre Maradona y Messi. Sí. A ver, buscala también y ponla. No, dale, boludo, escribí, más o menos contá. No, no me acuerdo. Pero contá más o menos, ¿de qué va? No, cuenta Maradona. No acuerdo que cuenta Maradona, que se te caen los pantalones. Cuando habla Maradona, y cuando habla de Messi, obviamente habla muy bien. Pero claro, dicen, Messi es... ¿cómo es la palabra? Ahí no me sale. Tranca, no te vamos a poner a decir. Es una causa lógica de que fue un chico cuidado. Ah, una... sí. Sí, del seno de donde viene. ¿Viste? Son distintos contextos. Aparte, obviamente, uno ve, o sea, la historia de Maradona, vos la ves y decís, che, este tipo podría haber sido más. Milu, basta, pero cometió muchos errores humanos, obviamente, de su contexto y un montón de cosas. Y errores para nosotros, boludos. Y después Messi también vivió, ya existiendo Maradona, pudo aprender de eso también. Igual también depende con la personalidad, porque cuánta gente hay famosa, pibes, que también nacieron así en una casa de bienestar, bien criados, todo, y terminan siendo... Sí, caso de eso hay un montón. De mil putas. Epa. Pero entiendo tu punto, Paquito. Pero bueno, nada, hay que disfrutar de las dos personas. Que la sigan, ¿no? Para mí Messi es más increíble que Maradona jugando al fútbol. Lo que pasa es que Messi para mí es menos vistoso. Claro, pasa que Maradona era un rapster. El autismo que tiene hace que su cabeza piense tan rápido que no tenga que hacer cosas espectaculares y su cuerpo le responde. Claro. Entonces, cuando... No lo viste. Hay jugadores mucho más vistosos. Que no ganaron lo que es, porque él como que ya pasó. Cuando uno pensó, él ya pasó 20 veces. Sí, pero está enfocado. A mí me gusta. Hablábamos la otra vez del espectro autista. Más humano a mí. Que tenga más errores. Que claro. Que busque una picardía. Que no te digo que Messi no las tenga y no las pueda hacer. Puede hacer lo que quiere porque es superhumano. Por ejemplo, para mí, dame un Zidane a 20 Messi. Dame un Ronaldinho a 20 Messi. Ronaldinho era... Qué capo que era Ronaldinho. Dame un gordo Ronaldo a 20 Messi. No, pero yo Ronaldinho es una cosa impresionante, boludo. Siempre miro videos de... Qué lindo ver jugar a Messi, dice Facu. Sí, boludo. Y como todo esto, estos brasileros, gente que hace freestyle con la pelota y hace boludes, Ronaldinho te lo hacía en una cancha de fútbol, que cuando vos pones un tipo que sabe hacer jueguito en una cancha de fútbol, no sabe hacer nada. No. Fútbol es distinto jugar al fútbol. Claro, una cosa es el piste. Pero Ronaldinho tenía un juego bonito del bonito. Boludo. Es magia pura. Bueno, iba a decir que... Era felicidad, era verlo jugar al fútbol y ponerte contento.
Sí, te cagas de risa, boludo. La cuestión de Messi me parece que también igual mucha gente dice que tiene un poco que ver con lo que hablábamos el otro día del dibujo. Todo el mundo dice es el primero en llegar y el último en irse. Y el chabón está 50.000 tiros libres, 50.000 cosos, es obsesivo. Le encanta. Porque y el bueno, chabón Cristiano Ronaldo también dice en una... Porque el chabón le encanta, boludo, el chabón le encanta. Siempre se queda más. El loco le gusta, sí, sí, sí. Cristiano Ronaldo siempre en los entrenamientos se quedaba más. El chabón... Eso es lo que yo le valoro a Cristiano Ronaldo. Y Cristiano Ronaldo, si bien obviamente tiene un talento de la concha de su madre, tiene un físico mucho más grandote, y para una persona alta es más difícil estar cerca del piso y hacer cosas más rápidas. Claro. Por eso, ¿cómo hace la pulguita? Mucho Zidane, porque era lento, pero era un bailarín. Zidane, boludo, una bestia el chabón. Una bestia. Total. Y yo lo que le digo al boludo este de Ronaldo, que si viene muy canchero todo, que el loco es todo a base de mucho esfuerzo. ¿Ronaldo o Ronaldinho? Ronaldo. Ah, Ronaldo. Ronaldinho es la cosa, que es todo lo que hablamos antes. Yo a Ronaldo le valoro muchísimo el esfuerzo porque el loco está un escalón abajo y así todo. Estuvo muy cerca de Messi siempre. Ah, Cristiano Ronaldo. Cristiano. Ah, yo pensé que decías Ronaldo, el brasilero. El gordo, no, el gordo es una bestia. El gordo te pega un puntinazo, te deja en Rosario en 5 minutos, boludo. Mejor no de la historia. Después marcó tu. ¡Hey, Checho! Basta, usted se compró vos. Chencho Corleone, baby. Así, basta. ¿Qué hace? ¡Ey! ¡Basta! ¿Qué pasa? Chencho. Vení acá. Y yo creo que también eso del dibujo, aprovechando que está Facu en el chat, es una cosa de que esto de las obsesiones y de no perder el disfrute de un montón de cosas. Facu es un chabón que dibuja zarpado, muy zarpado, y no sé si ahora ya te tiraste al digital, pero venías como manteniendo todo en el tradicional porque lo disfrutabas más. Y como que también eso, si perdés eso, viste, como capaz que perdés un poco de lo que vos estás disfrutando y lo convertís como en el trabajo que es el dibujo, solamente por una cuestión de tener más tiempo, un montón de cosas. Pero como que no hay que perder eso, pienso yo, ¿no? Como poder mantener el equilibrio entre la pasión y lo que es el trabajo, en este sentido, de lo que estamos haciendo nosotros. No sé, me parece importante, tiene que ver un poco con todo esto que estamos hablando. Hay que equilibrar. Chencho Corleone, baby. Yo antes de la pandemia era un poco medio antidigital, bastante un poco medio. No quería, me daba miedo no dibujar nunca más en papel. Y me sentía como sucio. Y ahora el papel casi nunca lo toco. Claro, mira, ahí Facu dice, ahora estoy intentando en tradicional porque es lo que más disfruto hacer, eso analógico. Si no hay una parte del proceso que disfrutás, se vuelve duro trabajar de dibujar. Sí, sí, tal cual, boludo. Yo creo que es re importante eso, mantener más cuando lo estás buscando. Porque el dibujo en realidad siempre fue como una pasión y un disfrute. Y yo noto cada vez más en colegas y en un montón de chicos que están como quizás queriendo arrancar la carrera o la profesión, se empieza a convertir en una carga, ¿viste? Entonces yo mantengo de que hay que encontrarle siempre el hueco del disfrute para no perderlo, porque si no, ya sea que bueno, decís, bueno, listo, esto me lo tomo, es trabajo y después dibujo algo para mí o lo que sea, porque algo tenés que hacer para que no se pierda, porque es como si no, como ese niño interior, ¿viste? Se va muriendo. Sí, no te mueras. No te mueras, niño interior. Para matarlo. Qué filoso. Hoy estoy. A mí me gusta mucho el tradicional. Recuerdo que. Creo que fue el 2016, 2017. Teníamos unas épocas con la Peti que nos sentábamos a dibujar con tinta y lápices de colores y esas cosas, horas, boludo, estábamos horas y era eso, sentarnos a dibujar y charlar y tomar unos mates, comer chipada, tomar licuado, qué sé yo. No, comíamos chipada en ese momento. Sí, que no comíamos chipada, boludo. ¿Sí? Sí. Eran chipaditos. Y la cuestión es que
hace bastante que no dibujo así, como que no tengo el tiempo de sentarme a disfrutar un poco de ese proceso y dibujar así porque se me canta a mí. Si bien ahora estoy dibujando porque se me canta a mí, pero estoy hablando de sentarte un rato en la mesa. Tiene un propósito. Hacer todo ese ritual, claro, hacer todo ese ritual de agarrar las acuarelas, agarrar... Mira, yo redibujaba con acuarelas y lápices de colores. Amo. ¿Sí? Pero bueno, ahora hace un montón. Y van pasando cosas. El digi es re lindo igual, a mí me gusta mucho. Buenísimo, boludo. Ahora aporta un montón de cosas, pero va. También a mí me ayudó el digi justamente en un momento de la vida profesional y del dibujo en particular, en el que estaba con tanta presión de que tenía que salir todo perfectito, qué sé yo, que me había pasado eso que hablábamos el otro día de dejar de dibujar justamente por el error. Y bueno, el tradicional, el digital me ayudó un poco con eso porque es control Z o borrás hacia la mierda y ya está. Como que me ayudó en ese sentido. Qué sé yo, si alguno está pasando por un momento en el que está así, dice, bueno, pasate un toque al digital porque te va a ayudar. Pienso yo. ¿Qué pasa con Alucar? ¿Eh? ¡Uy, boludo! Ah, claro, se hiperfocó el chabón. Zarpado. ¿Qué, estaba disociando? No me di cuenta. Y hace como 3 horas que no hablas, boludo. Boludo, si dije lo del digital recién, ¿o no? Ah, boludo, ¿qué están diciendo? Sí. No sé, disociamos nosotros, me parece. No sé, yo quería ver lo que estaba haciendo. Pará, animal. Con un feto. ¡Ay! Con un ingeniero. Un ingeniero. Pero con un feto es un fetito. Las texturas que logra este pibe, boludo. Está loco. ¿Qué tenés en la cabeza? Ah, se copia. ¿Qué tenés en la cabeza? ¿Qué problemita tenés en la cabeza? ¿Qué, es un freezer? No sé, pero quiero darle algo raro ahí en la cabeza. A ver, Paito, ¿cómo va ese pajaroco? No, el pájaro de pan. ¡Epa! Ah, pero ya, tiene ahí. Qué lindo mandar un manchazo de negro así, con pincelcito. ¿Qué está comiendo, Paito? ¿Salamín otra vez? Te va a cagar muriendo, boludo. ¿Está comiendo salamín? No, boludo, estoy comiendo fruta. Wow. Bueno, pero masticala, boludo. Te ahí te puso cinco, algo, Paula. Te mate 5 al hilo, boludo. Del 6. Estilo. Está bueno. A ver qué puso la Paula. Léelo, boludo. Pregunta. No me hagas a mí leer siempre el chat. No, amigo, vos sos el host. Vos tenés que leernos a nosotros. Sí, pero después me retraso yo con mi dibujo. No seas vivo, léelo. Dice, ¿y les pasó también el miedo de perder la esencia o estilo al perder... de pasar de tradicional a digital? A mí no. Sí, a mí sí. Yo cambié mucho de cómo dibujaba a cómo dibujo en digital. Sí, a mí sí me pasó. Yo sí, creo sí. Que uso la misma técnica que con el pincel, pero más prolijita, porque justamente lo que decías vos, acá podés volver para atrás, no tenés el... No, a mí me cambió mucho el dibujo. Incluso me siento que me va cambiando incluso en estos mismos días, en estos días que estamos viviendo ahora. Del Inktober. Igual yo estoy hablando de tinta, porque después color y eso, obviamente. Hay cosas que son distintas. El color en tradi no me gusta para nada. No, a mí me cuesta, en tradicional me cuesta mucho. Igual me gusta hacer con acuarelas cosas, me gusta. La gente maneja la acuarela de... para... ¿Cómo? Ah, no sé, no sé ni lo que digo. Quiero dar las gracias. La que más me gusta. Sí, cambia mucho. La noche me voy a hacer el de ayer, boludo. Yo la noche si puedo voy a descansar. Pasa que en realidad tengo que hacer un montón de cosas. Hoy estoy atrasado con unos laburos. Que le dije, esta semana te entrego algo. Igual no me dijeron nada, pero yo ya veo cómo va el relojito, ¿viste? Ay, qué cosa del bien y qué cosa del mal el relojito, boludo. Sí, te ayuda a ordenarte, pero... Sí, pero te da un... Está muy mal eso de Fiverr, de que te cuente las horas del fin de semana, boludo. Que bueno, las puedo setear. Yo laburo los martes solamente, entonces me cuenta la hora de los martes, ¿no? Sí, eso es verdad. Está mal. Sí, sí. Pero bueno. Pero aguante la plata, boludo. Sí, pero tampoco. Parece que... Me hace acordar a ese... ¿vieron ese capítulo de Black Mirror? Que cuando vos trabajabas te daba tiempo de vida. Ah, sí.
O te quitaba tiempo de vida, ¿cómo era? Yo estoy diciendo boludo. Pero pará, ahí viene. Ah, no. No, vos decís el del juego, ese que vivían en una cosa y iban ganando puntos. Si, el si de la cinta, el del negro. Si pedaleaban, claro, el negro. Si pedaleaban una bicicleta. No lo vi, es el 2, creo. No sé, bueno. No lo vi. Que se llama 15 millones, creo, el capítulo. Que se llama Daniel Kaluuya. ¿Quién? No sé. Daniel Kaluuya. No sé quién es. Afroamerinegro de. Ah, sí, el hay de una Get peli Out. Que se llama. Va, no sé cómo se llama en realidad, pero que el tiempo es como plata, viste, que tiene los numeritos en el brazo. Ah, por ahí era esa la que sí, yo quería sí, decir. Sí, vos la que decís es. Que esa, ¿no? In sí. Time, está, In Time con Justin buenísimo. Timberlake. Esa era la que yo decía, la chica era Black Mirror. Sí. Esa se llama. Ah, mirá, In Time, ahí está. In Time. Con Justin. Eso. Yo la vi cuando era chiquito, boludo, me cagué todo. Porque dije esto, puede pasar. Y tu mamá es Olivia Wilde. Claro. Qué mamaza, Olivia. Te querés matar. Claro. Vos seguías Tomás Massa a Lucar. Sí, es mi fuente de inspiración. Yo, Tomás Massa es un streamer que entrena. Es un pibito joven de la edad de Alucard debe ser. Que está entrena. Entrena y hace ese Twitch, ¿no? O sea, en el gimnasio, está en el gimnasio y hace Twitch. ¿Con el celular? ¿Estar en el gimnasio? Sí, con el celular. Gimnasio. Bueno, la cuestión es que el otro día estaba viendo uno y se lo mostré a Pete y lo cagamos de risa. El chabón está grabando así y dice. Ahí viene un compañero, viene un chabón a saludarlo. Che, Tomás, ¿cómo andás? ¿Me puedo sacar una foto con vos? ¿Qué sé yo? Sí, saca la foto, se acerca a la cámara y le dice a los del chat. Dice, no sabés lo buena que está la mamá de este. Dice, ah, lo vi, se y después agarra, dice, mamá. Y después agarra y sí, dice, qué garrón que esté buena tu mamá, boludo, no sé qué, qué sé yo. Y después agarra y cae la vieja. Se le empieza a hablar, boludo. Cae la vieja y Tomás Massa le empieza a hablar a la vieja. Y le dice, ah, no sé qué, y la vieja le dice, ah, estás rearmado vos, pero ¿hace cuánto venís? No sé qué, y le empieza a hablar, a preguntar así. El pibe estaba re incómodo. Y el pibe estaba ahí como todo incómodo, bueno, vamos, qué sé yo. Pero, este Massa es basura, boludo. Hijo de puta. Es un soquete. Ahora tiene novia, bueno. Sí, ahora tiene novia. No sé cómo se llama, pero entrena con él también. Sí. Hijo de puta. No, a mí me cabe el chabón porque como que te remotiva a entrenar. Pero aparte cuando arrancó sí, era un fideito, boludo. Cuando igual arrancó el chabón entrena de toda la vida, pero es como que te transmite las ganas de entrenar. Porque viste que hay gente que por ahí te motiva, te intenta motivar, pero no te lo transmite. Lo entrenó la masa, boludo. Sí. Hace poco. El chabón es re jovencito y... Y arrancó con los streams de re chiquito, debe streamear hace como 5 años, no sé. Que en él se le nota mucho, porque es como si tuviera 16 y ahora tiene 20, poner. Cuando arrancó. Y era un fideíto y ahora el chabón es re grosso, boludo. Mal, re grosso. Se recuida todo. Y encima el chabón, viste, que sale también todo, tipo. Sí, sí. Pero lo que dice es... No es que se priva. Él hace un tipo de entrenamiento que es el entrenamiento... clásico de ir al gimnasio y toda la bola. Él decía, ¿querés entrenar? ¿Querés ponerte grosso? Y es súper repetitivo, o sea, lo que él hace es todos los días lo mismo, come todos los días lo mismo, arroz con pollo. Yo voy a decir por matarme, pero yo hago lo mismo. No, hombre. Pero sin entrenar. Hay que entrenar, boludo. A mí me gusta mucho entrenar. Les recomiendo calistenia. El otro día tiré mis primeros segunditos en Berti, sin pared. Creo ¿sin pared? Cinco. Sí. Una bocha, boludo. Me sentí contento. Yo cuando entreno acá en casa, ayer cuando entrené, y me filmo. ¿Ah, sí? Para ver mi progreso, me filmo mucho, boludo. Che, qué bueno eso, boludo. Pero ve los movimientos, boludo, si lo está haciendo mal también. Sí, eso. Es que bueno, en calistenia también te filman y eso, viste, para ver si... Y nada, boludo, el otro día me vi un videito de mayo, creo, poniéndome en la pared y... Estaba re duro, boludo. Qué bueno, boludo. Se lo recomiendo. Yo no tengo pareja. Pero en cualquier lado. Yo, los pibes entrenan mucho en la casa, los que van conmigo. Sí. O los con los que yo voy, no, tampoco me voy a hacer capo de que van conmigo, yo voy con ellos. ¿Qué van con vos?
Ellos van con vos. Bueno, bueno. Y entrenan mucho en la casa. Yo tengo ganas de comprarme unas rusas y por internet. ¿Pero no es ilegal eso? Sí, depende. Depende, sí, depende cómo las traigas. Están viniendo muchas, no, ucranianas creo también, rusas a parir acá, ¿vieron? ¿A parir? Sí. Ah, sí, lo vi, había un problemita con eso. Bueno, la cuestión que me voy a comprar unas rusas para empezar a hacer un poco de estos movimientos más en casa. Porque hay que moverse. ¿Cuáles eran las rusas? Esa redonda. Las redondas que tienen una mancuernita, un... Una manija. Una manijita. Flota con... Yo tengo una soguita nomás. La famosa bola con manija. Bola con manija, exactamente. La clásica bola con manija. Uh-huh. Y una de esas me quiero comprar y quizá volver a andar en bici un poco y... ¿Tenés bici? No, me voy a comprar una bici. Estuve buscando, quería una usada más o menos linda, pero... Yo tengo una, está buenísima, boludo. Tengo una casa de mi viejo, pero no la uso acá en el pueblo porque es calle de tierra, ¿no? Y tiene ruedas finitas. Ah, tenés esas, las galgo. Es de esas. A mí no me gustan. Unas pizzas. Están buenas. ¿Cuál tenés? Pixel, creo que se llaman. Pixel. No sé, me mataste, loca. Hice línea re gruesa hoy, boludo. La verana, Luca. Me motivó a Luca. Bueno, terminé. Basta para mí, basta para todos. Qué bien. Pará, no, mirá. Mirá, boludo, lo que te mandaste. Ah, pará. Bueno. Ahí está. Alto San Pedro. Pere. Chencho Corleone, baby. ¿Pedimos helado, Peti? Tengo hambre. Te estoy ofreciendo otra cosa. ¿Qué Peti está pidiendo otra cosa? Comete. Comete una banana todas las mañanas. Comete una banana. El otro día subí la foto del número 6, pero con el número 5. Sí. Ya fue. No, yo estaba escribiendo todos los números atrás de la hoja en números romanos y después vi que el 6 y el 5 estaban todos. Estaban todos mal. Chencho. No, están. No te digo. Yo creo que también terminé. Yo creo que termino en breve, ¿eh? Me están culiando, yo me sigo a terminar más rápido. Me voy a poner a bocetar el 2, el de ayer, digo. Ah, dale. A ver, pará, no, me falta una cosa. Dímelo, Ni-chan. Ahí, listo. La con... Che, a ver el de Alucard. Vamos. Alucard, querido, mostralo. Mostrala. ¿Qué? Contanos un poquito del detalle. Ah, tiene un ojo de Osiris en la frente. El nene. Zapado. Para el mal de ojeado. Para el mal de ojo. Claro. Ah, mira vos. No, le hice el mismo ojito que el sapito como para que tenga un poco que ver. Que no hace falta que tenga que ver, pero bueno. Preparado, chico. Nada, está bebé, ahí. Claro, lo estaba. Está criando. Está criando. Un saludo para toda la gente de Brasil, che. Bazooka le va a poner. Che, muy bueno. Nada, rapidito el dibujo ahí, porque no. Si no, no llegaba con las otras cosas. Me gusta cómo sos de resolver con la forma. O sea, con la tinta vos le mandás con el con el negro. Con el lazo. Vos haces con el lazo y después mandás una rellenada ahí, ¿no? ¿Cómo con el lazo? Sí, con la herramienta lazo, no pintás con el pincel. Ah, no, con el bote. Claro. Acá en este caso. Bueno, y sí, con el lazo. Sí. Claro, sí. Nada, no voy a pintar con el pincel ese. No rellena ni empate. Se gasta la tinta. No, pero es pasar como el lápiz al pedo podiendo. No, cuando tiene mover. Bueno, pero eso tiene que ver con que vos sabés resolver. No tenés que andar buscándolo. O sea, manchando y viendo qué onda. Ah. Ya lo sabés resolver. Bueno, gracias, ¿no? No, por favor, gracias a vos, che. Te agradezco. Yo terminé lo que es el line art.
A ver. A ver. No, pará, vamos a ver Paito primero. No, no, no. Bueno, vamos con la Petit. No, no, no. Pero me cache en la Petit. Petit. Yo terminé. Petit en inglés. Petit. 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 No, pero esa no es en inglés. Sería en francés. Shorty. Mirá, sí. Julio Falkenhagen está directo, ¿no es de acá, de Marvel? Sí. ¿Qué hace que no está en nuestro stream? Está haciendo unas zapatillas. 23 cosas tiene. Le podés dar raid a él si cortas más tarde. Ah, bueno. Sí. El Julio. Eso me olvidé de decirte. Perdón que interrumpa, pero a partir de hoy tendrías que empezar a hacer raids. Porque los raids, además de ayudar a otra gente, sirven para generar comunidad. Claro. Me gusta, confío. Confío en eso. Me tiene un berenjena. Ay, no sé qué hacemos ya. Chencho, 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 coleone, baby. Bueno, ya está, no le voy a hacer más nada porque no sé yo. Ahora sí que quieres mostrar. A ver. ¿La quiero corregir o no? Pon el timelapse. Pero bueno. Qué lindo que quedó, boludo. No, quedó buenísimo. Sos capa. A ver, pará. Ahí pongo el. Como que resolvés re bien la composición. Ay, gracias. Fua, qué genial ese pincel de líneas, dice. La Pauli. Ah. Descubriste mis secretos. Yo no laburo más. Muy zarpado, boludo. ¡Fua, Peti, pará de hacerlo más lento! ¡Fua! Qué rápido que dibujo, ¿no? Lo borraste y lo empezaste de nuevo. A la velocidad. Como el Ale está. Sí. El Ale, amigo, está re loco. Es loco, loco. Ayer hizo, ay qué precioso, Maru, amo tu estilo, dice Paula. Ah, gracias, Pau. Dímelo, Ni-chan. Ni-chan. ¿Qué tal si te lo quito? Muy zarpado, ay, mira, boludo. Bueno. Muy zarpado, Peti, la verdad. Gracias. Muy bien, día felicitado. Sí. Excelente. ¿Vas a hacer algo con los dibujos del Inktober después? Ay, no sé, no lo pensé todavía. Podría. Remeras. ¿Remeras? Remeras, lo dicen. Sí, yo creo que sí, Puedes hacer de todo, lo remeras. Y carcitas. Puedes hacer todo lo que quieras, todo lo que te propongas. Todo lo que te propongas en la vida. Andale para adelante. Sentite libre de ser todo lo que vos quieras ser. Me gusta que tiene la manchita ahí. Un baby. Un gatito. Chencho Corleone, baby. Bueno, ya se me rapeó eso, lo voy a tener que sacar de mi sistema. ¡Ah! ¿Qué te pasó? ¡Ah! Sos exagerado, hermano. A ver cómo va Paito. No, pasa que me di cuenta que... Paito tenía un piojito, no, fíjate. Muy fuerte. ¿Eh? Tenés un piojito, fíjate que se te ve. ¿Qué piojito? Sí, sí, nene. ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? Un poquito más para arriba el dibujo. Ahí está. Acércalo un poquito, nene. Ese trípode que compraste, yo tengo el mismo, es de los más baratos de Mercado Libre. Sí. Qué buen trípode, boludo. Es como altísimo también, lo vi el otro día, pero en plástico. Plástico me agarra. No me miré porque. Me miré dos veces porque me caigo. Sos bueno. Sos bueno, muy está oscuro. Una cosa. Este te salió muy darky. Este sí. Los ojos de. Los ojos. Los objetos. Sí, sí, pues está cazando ahí. En medio del humedal de noche. Salí la concha, hermano. Parecí. La mosca, maltrato boludo. Animal, boludo. Ah. Matala la mosca es. Yo tengo unas avispas acá en el techo de afuera, boludo. Tengo el ray preparado para matarlas. Hay que matarlas a todas las moscas. Sí. Tienen que volverla.
Mentira, colgala. Mentira, colgala. Qué genial, me encanta todo lo que hacen. Gracias, Paulis. Gracias. Gracias por pasar también, che. Yarau para Pau ahí. Sigan a Paula. Sigan a Pau. Sí, Pauli, poné tu Instagram acá que lo compartimos. Copia solo el usuario, que yo pongo el link. Hace mucho que no juego nada, boludo. Por dos. Quiero jugar a rol alguna vez. Sé que me hincha las pelotas, pero quiero jugar. Quiero probar. A mí no me gusta eso. ¿No te gusta vos? Ya jugué Dungeon and Dragon un par de veces y no. Capaz que también con las personas equivocadas habré jugado, pero no, no es lo mismo. Siento que no. Una cosa, otra cosa, otra cosa. Claro. No me va a gustar, pero bueno. Te puso Pau. www.instagram. Tenés que meterte mucho. Claro. Porque ya, como vos sabés, solo imaginación. Nada más. Sí. Pasa que pero si no sabes. Amigos, capaz te cagás de risa. Está re bueno que el Dungeon Master sea piola. Es re importante. Eso me dijeron mucho. Porque si no avanzás. Porque, o sea, hay como formas de jugar y hay cosas que unos usuarios nuevos, obviamente por inexperiencia, no saben. Entonces, si no te ayuda el Dungeon ahí en un par de cosas y no está como con la voluntad de hacerlo también, no avanzás. Porque, por ejemplo, no sé, depende del personaje que vos elijas, cada personaje tiene como sus habilidades únicas. Y también uno viene de una escuela de juegos de una manera y no sabes qué podés hacer realmente, literalmente, lo que quieras. Lo que quieras, sí. Sí, puede ser. Hola, bailo breakdance. Claro, voy a bailar breakdance para distraer al enemigo. Bueno, ahí. ¡Oh, qué rico! Gracias. Tortita me trajeron. Y después. También está lo que uno sabe como humano jugando y lo que sabe tu personaje. Por ejemplo, no sé, yo sé cómo funciona, por decirte una boludez. Yo sé cómo funciona una computadora, pero mi personaje que está situado en cierto tiempo y espacio no sabe lo que es. Ni idea, claro. O sea, yo digo, buscalo en internet. Vos jugaste, ¿no? Jugamos con la Peti con yo Nacho. Creo que sí, porque con todo lo que dijo. Creo que así que diga que jugamos. Jugamos con Juancho, Sofi, Nacho, Corva era el DM, la Peti y yo. Y después se sumó Fede Fesker, un amigo, a jugar también. Jugamos bastante tiempo, pero después como que empezamos se cortó. Nos empezamos a juntar para boludear y no para jugar. Claro. Qué rico está esto. Qué buena que es el Instagram de la cuenta Retro Sci-Fi. ¿La siguen? Sí. Es buenísimo. De acá de Argentina. ¿De acá? Sí. No, no sabía. Está en inglés, obviamente, pero. Che, creo que terminé. No se muy está viendo bueno. Nada. Bueno, Palito, ya te mostré demasiado, me parece. ¿Qué? Ya te mostré demasiado, me parece. ¿A mí? Sí. Mi dibujo es esto, mírenlo. Y estamos. Yo dibujé esto. Ah, buenísimo. Gracias, yo posta soy fan de ustedes, jaja. Y fue linda la compañía mientras dibujo. Ah, qué grande, la Pauli. Che, me encanta, negro. Los sapos equilibristas. Siempre se puede mejorar, pero ya está. Walt dice, ¿qué andan haciendo ahora? Ya estamos medio terminando los dibujos. Creo que ya todos terminamos hoy. Yo ahora le voy a poner el texto que va. Muy tensionado ahí. Sí, porque ahora lo toca achicar. O sea, hice la línea gruesa pensando en que esto yo lo voy a achicar. ¿Yo qué hago siempre? Lo duplico. Lo achico. Allá. Ahí despacito. Ah, despacito, ay, te lo mando, gracias.
Che, me estoy durmiendo, boludo. Me está pasando siempre. Me voy a poner a hacer algo. Me estoy durmiendo. Me dormí como a las 8 de la mañana. Pobrecito, me da una re lástima, boludo. Hoy es acá, vamos a poner Inktober 8. Hoy es viernes de la jungla. La puta que te parió. Che, qué rápido terminamos hoy. Hoy más fue no, hiperfoco, ¿no? Igual era más. Sí. Yo, por ejemplo, no me enrosqué mucho en fondo hoy. Claro, ¿no? Como que era más chill la palabra también. Porque era un elemento. O sea, era un personaje, por así decirlo. Era un concepto. A ver qué toca mañana. Pica la nariz. Y a ver qué frase le voy a poner que tenga que ver con la historia. No sé cómo se pronuncia. Bounce. Bounce es como rebotar, ¿no? Puede ser. Uy, voy a hacer un ojete. Bounce. ¿Viste que? Pájaro haciendo tuerto. Conocen a Chapira así, ¿no? Está haciendo el ortober. El ortober. Está dibujando en todo oscuro. Lo teníamos cerquita en la crack. Sí, boludo. ¿A quién? Al Chapi. Ah, al Chapi, sí. Estuve hablando ahí con el re buena onda, loco. Bueno. Yo puse el show de sapo del más famoso del lugar. Como para poner algo. Bounce. Rebota, ese puri, rebota, rebota. Chencho Corleone, baby. Me parece que lo achiqué demasiado. No, está bien. Una vez fui a ver a Pablo Bernasconi a una muestra que hizo acá en Mar del Plata. Pablo Bernasconi. Me suena, ¿eh? Sí, un diseñador ilustrador. Sí, ya sé quién es. Ah, ¿qué hace tipo collage? ¿Qué hace collage? Sí, collage digital. Me gusta Pablo Bernasconi. Me gusta Pablo sí. Bernasconi. Sí, lo nombré ese chabón. Bueno, lo fui a ver. Yo en ese momento estaba con mi primer sketchbook dibujando cositas y se lo mostré. Y en ese momento hacía como dibujos chiquitos con mucho detalle, ¿viste? Era un sketchbook de tamaño A6. De tamaño A6. Y entonces agarra y me dice que estaba lindo lo que hacía. Y dijo: no, ¿por qué no te fijas? Dice de hacerlo bien. De hacer... ¿Por qué no lo haces mejor? ¿Por qué no tratas de poner un poquito de voluntad? No, me dijo, ¿por qué no lo haces así? Comprar tu. O tener un. Agarrar una hoja más grande. Dibujar con este nivel de detalle así chiquito, pero dejale más aire. ¿Viste? Como para que se aprecie más. Pues yo dejaba, hacía siempre todo medio al borde, ¿viste? Uh-huh. Y me firmó, cuando me firmó, me puso para Damián, con cariño, que yo, buscando aire, puso una cosa así. Vos sabés que cuando. Y siempre me acuerdo de ese consejo, boludo. Fíjate cómo las palabras pueden. Fíjate. Pueden herir, ¿no? Es hippie. No, boludo. Fíjate cómo puede ayudarte a. Vos, hablar. Capaz que el chabón ni se acuerda de que me dijo eso en algún momento. Pero yo lo tengo re presente. Se recuerda. Es como cuando una vieja te dice: estás lindo, nene, hoy. Te la acordás hasta el último día de tu vida. Sin dejar. Mira, escucha, Pablo dice. Vos sabés que cuando hice el cómic de Tamia, la primera corrección que me mandaba el editor, en todas las viñetas, casi todas las viñetas, aire. Mira. Puntos de descanso. Uh-huh. Claro, estaba todo la viñeta. Está bien, el cómic francés siempre tiene más. Muchas más viñetas o más chiquitas. Y claro, yo trataba de usarlas al máximo en vez de achicar todo un poco y que se pueda respirar y los personajes estén más cómodos. Pero bueno, aire. Bien. A ver qué dice la Pauli. Perdón, no, yo no quiero interrumpir. Me estoy controlando con eso. Cuando cursábamos siempre estabas con el sketchbook chiquito, me acuerdo. Sí, me gusta mucho andar con ese tipo de sketchbooks. Después cambié a los de tamaño A5 para poder hacer un poco cosas más grandes que me sirvan para más cosas, porque esos chiquitos no los podía usar demasiado. Yo le ponía mucha garra al sketchbook, como que prestaba mucha atención, que quede bien, bastante detallista. Y ahora ya estoy más tranquilo.
con los SketchUp. Igual tengo uno que compré hace poco. No, hace como un año ya. Pasa que desde que me compré la tableta, ahora... La tablet... Es 71. Hay gente que tiene un SketchBook con una prolijidad de la primera a la última hoja, que no hay un error, no hay una manchita, no hay nada. Bueno, a mí me gusta eso. Y después tenés que usar SketchBook. Claro, el que cumple la funcionalidad. Exactamente. Con bocetos, con mugre, con... cosas claro. pegadas, caca. Yo creo que esa es la esencia del SketchBook. Sí, obviamente puede ser más, es más común eso, pero tampoco está mal lo otro. No, no, pero yo me refiero para uno no presionarse. Porque claro. Ponerle a mí lo que me pasaba es que quería que salga perfectito y no terminaba dibujando nada. Sí, claro. A mí me pasa exactamente eso. Mal. A eso me refiero, que perder claro. el miedo, no pasa nada. Que... Sí, sí, tal cual es eso, boludo. Pero está bueno. A mí yo siempre quise. Creo que lo he nombrado varias veces ya. Yo soy muy fan de un chabón que me inspiró mucho en su momento. Kirby Rosanes, el chabón siempre labura en SketchBook. Y él fue el que empezó con esa idea de quizás, o lo robé de él por lo menos, de hacer un libro con los rejuntes de SketchBook. De ahí sale Black, básicamente, mi libro Black. Mm-hmm. Bueno, este tipo tiene, se llama Sketchy Stories, el libro de él. Y también recopila así un montón de dibujitos. El chabón es re perfectito, o sea, todos los dibujos. El Sketchbook que él usa es ya un libro, o sea. Muy japonés. Sí, filipino es el chabón. Sí. A ver qué me están diciendo acá del laburo mientras seguimos el stream. Si no se tilda todo. Filipino. ¿Querés helado, Peti? El filipino me hace cocinar. Peti, decirle que sí, así pide helado. No, si no querés, está todo bien. No, ya dijiste que no. Listo, ya está. Le dijiste con la cara. No va a pedir helado después. Ahora me haría falta una pastillita, como dice Ale, para el hambre. No tengo ni gana de cocinar. ¿Cómo dijeron que se llama? Kirby Rosanes. Kirby con K. Lo voy a escribir. En mi casa y yo estoy acá. Kirby. La ducha y arranca sola. Igual ahora también una mina que hace mucho... No, acordame bola, tengo un fantasma en mi casa y no me dan bola. ¿Tenés un fantasma en tu casa? Sí. Te hablo con el chat, amigo. ¿Es verdad? ¿Por qué? Ay, tengo miedo, a ver. Aguante. Nada, estoy acá y se escucha las duchas de cae agua. No, pero se vio una sombra atrás tuyo recién. Fuera de joda. Ahí, boludo, a la izquierda. Ponelo grande. Uy, paíto, la puta madre. ¡Uy, ya! ¿En serio, boludo? Está la sombra ahí. No, hay alguien, boludo. Sos un tarado, ¿quién está, boludo? No me asusté. Que se asome. ¿Paíta, hay alguien en tu casa? No, boludo, estoy con el perro. Si tenés huevos, asómate. Y si no tenés huevos, asómate también. Dale, que me deja el bicho acá, la concha tu madre. Por Dios. San Pedro, San Roque, que ese perro no me mire ni me toque. ¿Y el de la llave cuál era al final? ¿Qué estás hablando ahora? ¿Te acordás? Y uno era San Pedro, San Roque, que ese perro no me toque, y el otro es San Pedro, el de la llave, que te encuentra la llave. ¿Qué es ese? Y puede ser, porque si San Pedro tiene la llave del cielo, puede tener la llave de tu casa también. Ah. Me hace muy bien, ¿podrías volver a enviar los ejemplos de esquema para la etapa 4? Ah, ya entendí que quiere este. Chencho Corleone, baby. Corleone. ¿Por qué te lo relacionas con Corleone? Porque hay un cantante que se llama Chencho Corleone. Mentira. Te juro, mentira, colgala. Mentira, colgala. Pará que estoy contestando una cosa del trabajo. Me están hablando ustedes y me distrae, che. Bueno, no, contestemos al chat. No se habla más. Ah, ya hablaron todo eso. Kirby Rosanes, y les recomiendo. ¿Cómo dijeron que se llama? Dice, no sé quién. Kirby Rosanes. Ah, y ahora te voy a contestar. Te recomiendo a esta. Esta me encanta, estoy re fan de esta mina. Ah, despacito. Que también trabaja mucho en SketchBook. Imo Wessler. La amo, boludo, hija de puta. Bueno, calmate. Imo Wessler es el letter. Llama al soul. ¿Quién? Mejor llama Saul, papi. Brent. Se llama el chaboncito que le estoy laburando. Y le tengo que mandar. Ex papi.
Che, me compré un perfume réplica del One Million, bien pobre. El que uso yo. Ah, no, yo con eso del Bad Boy. ¿Ustedes tienen perfumes originales o réplicas? No, réplica, No, no uso perfume. ¿No usás perfume? si no, viste el olor que tiene Paito, boludo. No. Ale tampoco, boludo, usa perfume. Boludo, como me sentí un olor alguna vez. No. Solamente uso y algo que Les recomiendo mucho desodorante. para lavarme los dientes primero, obvio, pero lo único lo que me mantiene en el mundo y en la civilización, y lo que más necesito es mi desodorante. A crema. ¿A No, bolilla? no, Ah, cremita. cremita. El Rexona. Ah, mira. Yo uso Yo ni idea. el Rexona Clinical. Yo Rexona también. Clinical. ¿Y ese qué es? ¿Qué forma toma? Rexona. Bueno, es en No te aerosol. abandona. Mucho más Igualmente común. creo que viene también en barra. ¿Ustedes se acuerdan que Rexona? Ninguno se va a acordar. No te Pero son muy. abandona. Pero Rexona no se llamaba Rexona acá en Argentina. ¿Cómo se ¿Cómo se llamaba? llamaba? Rexina. No. Porque Regina. cuando cambió a Rexona, todos decíamos, anda, boludo, ¿por qué cambió a Rexona? Y todo el mundo era Rexona. Y acá era Rexina nada más. ¿Saben por qué? ¿Por No. qué? Argentina. Poneme música. Cuando ¿Pongo viene música la marca triste? Rexona acá, bueno, vamos a hacer las cosas, todo. Cuando sacan los desodorantes, las máquinas, los rodillos de las máquinas, no entraba la palabra Rexona. Jódeme. Ah. Entonces, era más barato cambiar Caí. el nombre de la marca que comprar una Rexina. nueva. Y pero Y no entonces tuvieron cambiaron todo. problemas Por con ahí, eso. Sprook entró Rexina hasta el 90 y, entre el 92 y 94, que fue el cambio, que yo me lo acuerdo. Y nada, y ahí cambió, volvió a Rexona. Se me fue la mía. Ahí lo Mirá ponemos. qué Oh, datazo. mirá qué loco, boludo. Entonces ahí fue la tengo porque. Porque vos sos diseñador. Claro. Una Ah, persona Rexona. muy Puente inquieta. Ariel. Puente Ariel. Miami me lo confirma. Che, Peti, ponemos que se desfalió, ¿eh? Igual no tengo mucho la Yo tele. en realidad uso Paco. No, Listo. poco. Poco. Yo lo pusiste, Colonia lo Pibes. puse. ¿Qué hiciste? Pibes. Nunca usé pibes. Yo sí, me gustaba Creo pibes. que. Estaba mal Paco igual. ¿Eh? Sí. Estaba mal Paco cuando me gustaba con el pibe. Yo Ese tengo. perfume. Ay. Uy, perdón. Yo tengo un perfume de Natura. Muy delicioso. Que me regalaron en mi cumple. Y después tengo de Bagués. ¿De qué? De Bagués. Bagués es una marca que hace como imitaciones, pero que Ah, de son. esas tengo yo. Son Están re buenísimos, ricos, boludo. mal. Claro, tengo de One Million que se llama Las Vegas o algo así. Sí. Claro, sí, Sí, yo de uso. Bagués. Claro. Yo uso el Detroit, que sería el Bad Boy. Y uso el Sparta, que sería el Victus. Invictus. Claro, Yo yo tengo me. dos de Carolina Herrera. Opa. Pero de Y boludo, el One Mendoza. Million 75 luquita esta, che. Pa, ñey. Bueno, yo le había encargado Ojo a de pavo. la supervisora de mi trabajo que viajó que me traiga y no consiguió. Quería uno real. Por una vez. Casi lo compramos, pero al final no se lo compró la mina. Res cajetilla. No, pobre. Nada, no podía, pobrecito. No consiguió. Se le complicó, se le complicó. Miami me lo ¿Terminaste, confirma. Paito? A ver, asómalo un poquito, que no se ve el dibujo, se ve un. Se te ve tu nuca y un cuarto de hoja. Ahí está. Detalle sin, sí, pero. Che, entonces les copa la idea a la gente de que cuando termine el Inktober streamemos de vez en cuando, así una vez por semana. Termina el Inktober primero. Seguro que le va a gustar a la gente. A ver qué dice en el chat. A ver qué Yo no sé dice si llego para J. fin de octubre, digo, che. J. Sí. Cuando termine el Inktober hagamos un encuentro en persona, dice Black Gaba. Va a tener que venir vos. ¡Ey! ¡Tenés coso! Tenés. Cuando tienen coronita, ¿qué es lo que tienen? El Prime, ¿no? Sí, se Uy, puede suscribir, pero no activaste el afiliado No, todavía, después de activar el pajín. afiliado me tirás ese Prime para mí, ¿eh? No te lo gastés.
Como tribuna editora, un encuentro de personas. Sí, dijo Pablo Fernández. Y sí, sigan transmitiendo. Joya, vamos a seguir entonces. La gente lo pide. A gritos lo pide. La gente lo pide. Hay bueno. Que streamear, entrenar. Como Tomás Mazano. Che, bueno, gente, gracias por hacer el aguante, ¿eh? Vamos. Qué bien que ya terminamos tempranito. Dentro de todo, 2 horitas. Para pasar el domingo depre. Levantó el domingo. Mirá los dibujitos. Mirá qué bueno que te quedó, Paito. Muy piola, Paito. Está muy bueno. Está chorreando. Está chorreando. O sea que cumpliste goteo y cumpliste. Zapito. Sí, la veo, el ojito. Mirá, está escondido. Está bien. Lo tenías escondido. Gente. Y chicos. Muchas gracias. Y chiques. Muchas gracias a todos por hacer el aguante. Che, muy buenos dibujitos para ver mientras hago otro dibujito, dice el Facu. Wow, puso Black God. Bueno, gente, chiques, a todos por el aguante, muchas gracias. Oye, mañana. No voy a hacer el raid porque no sé hacerlo, lo hago mañana. Ah, yo te digo. Hacelo, yo también quiero aprender, ¿verdad? Sí, mirá. ¿Qué lo tengo que hacer desde barra, Twitch? En el chat pones de OBS también. Ah, barra. En el chat. Barra. Raid. Así, te lo pongo separado, pero va todo junto. ¿Y el channel lo tengo que poner en texto? Barra raid separado, el nombre del canal. ¿Y cómo se llama el canal este que vos querías ayudar? Te lo copia el chat. Está, mirá, es de Marvel. El Julio. Ahí, barra raid todo junto, separado el canal. Sale el raid, ¿eh? Nos quedamos, quédense, viejo, no se salgan. Nos quedamos un ratito. Si se salen, los que están viendo, si se salen... Son terribles toga, no se vayan. Ya llegamos, ya llegamos. Cuando llegue a la barrita 11 o al máximo. Iniciar el raid ahora, listo, vamos. Claro, listo. Corta stream. Estamos en el raid, estamos. Listo, ya puedes cortar. Apoyando al amigo Falkenhagen. Gracias a todos por hacer el aguante, che. ¿Se sigue escuchando? Te mencionaron antes, epa. Hay que seguir para que. Eso por esa raid, dice, de mis ilustraciones. Bueno, vamos a poner buenas. Ya cortamos. Tengo otro monstruo ahí. ¡Opa! ¡Epa! ¡Ve que tremendo! Ay, no sigo a Funken, boludo. Bueno, no sí. Che, qué bueno que te quedó, Paito. Re grande el cuaderno. En serio, macho. Es chiquito, es a 5. No sé si a 5. No, a 5, más chico. Bueno, ahora sí puedo cortar, ¿no, Lucas? Ya podés cortar. Bueno, chao, gente. Gracias por el aguante. No te están escuchando. Claro. Están en el canal de Julio. Claro. Ah, bueno, para que haga el fin del stream entonces. Bueno, chúpensela.